Ahí está. Sí, o sí tiene que ser Correntino, ¿sí? No Porque tenés ni mira, un correntino, hay chaqueño y dos ya, ¿no? O sea. chaqueño, un misionero, falta de correntino. Hay completar el litoral. Hay que completar el litoral. Claro, porque Entre Ríos ya es. Entre Ríos, ¿qué sería? Entre Ríos ya es más. Y sí, Eso. está dentro del litoral, pero viste, más Chaco, Corrientes, Misiones, propiamente dicho. ¿Y Formosa no? ¿Por qué Formosa afuera? Formosa también, Formosa. ¿No tenés Formosa? A Formosa no lo registran, boludo. Es más, Ah. yo pensé que Chaco era lo último. Para mí Chaco fue siempre el límite. Formosa era lo mismo. Era. Claro, sí. Y me queda pálida. ¿Viste? Me queda ahí, me quedó pálido el mapa. Porque me queda Formosa sola, ¿lo viste? Ahí lo subí, fíjate ahora, subí el mapa. Sí, vi el mapita. A El ver qué mapita. tal. Corrientes, Entre Ríos. Claro, ¿eh? Queda. Claro, ¿sabés lo que pasa? Que sí, está bien. ¿Ves? Queda algo, poquito blanco queda, mira. Me quedan ¿No? ahí una. Me quedó Jujuy solo. Jujuy solo, San Juan solo. Uy, San Juan, La Pampa. La Pampa. Y tengo un loco en La Pampa que me hace rato reviene rompiendo las bolas. Pero. Y tengo otro de San Juan que siempre, el Natalio Pizarro ese, ¿viste? Que siempre comenta. ¿El ¿Te de das quién? cuenta? Natalio Pizarro, uno que siempre comenta. Vos te lo debés haber visto que siempre conviste que vos sos moderador de los comentarios. Hay un tal Natalio Pizarro. En el YouTube, sí, Bueno, lo. ese Natalio Pizarro es de San Juan, le digo, loco. San Juan, serías vos él. Si pones Pero el se lo de ve. Europa, sacás empate. Se lo ve todo gratis, Si pones el de Europa, sacás empates. ¿Cómo? No le dije. Tenés que poner el globo, boludo, y pintado también los países que tenés. Sí, tengo que hacer el mapa mundi. Pero países, sí, no hay tantos países, hay muchos de España. O sea, países no son tantos, tantos. Yo pensaba pintar cuando tenga más América, pero le tengo más de Europa que de América. Qué raro, ¿viste? Tal cual. En serio, Ahora entró el loco de Colombia. ¿Te acuerdas que teníamos el de Perú? No, sí, tenemos entre todos. Bueno, el doctor reggaetonero, es doctor. boliviano. Reggaetonero, el doctor reggaetonero. Tenemos todo, ¿viste? Ah, sí, Betito. Che, vamos a ver, entonces vamos a abrir una página para hacer. Vamos a ver, lacuerda.net. Este fue uno de los motivos de pelea con los sueñeros. Lacuerda.net. Porque hay temas y temas. Y hay temas que se pueden pasar de tonalidad. Y temas que si los pasa de tonalidad, pierde. Porque está hecho con la guitarra y tal cual el tema, ¿entendés? O sea, y más cuando habla de Silvio Rodríguez, que así que es un loco que compone, escribe con la guitarra. Tengo unos bomboncitos acá que me quedan. Mira. Cuando ya componen, me dice que yo mastique en cámara, me dicen el otro día. Un bombón. Ojalá. Claro, sí, hay temas que. Está hecho el arreglo. Directamente sobre la tonalidad. Lo cambiaste. Y ya te generó otro mambo. Pero. Vos no estás Así. viendo ahí todavía. Ya te ¿Sí? voy a con. No, no, Pero no. no me estás viendo, amigo. No estás viendo. Lo que vamos a ver los dos. Ahí que fue el tema. ¿Y en qué tono lo querían hacer tus compinches? Ahí está. Es que. No es que no lo hacía, al principio lo hacíamos. O sea, en re el original, ¿no? Porque te queda justo el. Ya te punteo armado. Ponele, si lo subí a mí. Que nadie lo sube a mí. Porque ya en la. En re menor hay conflicto. Ojalá que las hojas no te toquen mi cuerpo cuando caiga. Para que no las puedas convertir en cristal. No está tan alta, pero Silvio canta ahí, igual que la más en la. ¿Ves que son arreglos que están? ¿Ves que son arreglitos ya armaditos para la tonalidad? Exactamente. Tiene como ¿Y? los bajos hechos para todo Pero, eso. ¿qué pasaba? Ya que estamos hablando de intimidad de un grupo que no anda más. Pero.
No importa, se manda mal grupo, somos amigos igual, ¿eh? Si eso no quita, digo, mejor no tocar más, ¿viste? Si toca y no la pasa bien, prefiero seguir siendo tu amigo y no cagarlo todo peor, ¿no? Porque este guitarro de mi negro, que lo toqué en el fogón hace luz un rato, después ya me llevo. Ese guitarro, este instrumento, lo que tiene. Que tiene la séptima, ¿te acordás? Entonces, este mi menor, o sea, es tu mi menor, toca mi menor en la guitarra. Bien, ese mi menor, yo, acá en el guitarrón, está en el casillero 5, Beto. O sea, ¿En qué la tenés afinada? En sí, porque toca tu primer cuerda. Yo no la tengo. Toca la segunda tuya. La segunda tuya es mi primer cuerda. Tu segunda cuerda, tu tercer cuerda, perdón, es la tercera mía, ¿eh? Tu segunda. Mi tercera es tu cuarta. Tu quinta, perdón, es mi cuarta. Mi quinta. Y yo tengo esta sexta. O sea que de esta nota, desde este mi el aire, que sería la guitarra, yo tengo esa nota más. Esto no es la menor. ¿Qué pasa? Es que este es la menor, es mi menor, porque acá empieza la guitarra. Toca mi menor tuyo. Pero allá, este que dibujo, vos sabés que este acorde en el 5, que es en la guitarra, acá en la guitarra normal, esto que es un la. La menor. Entonces, ¿qué había que hacer con el dúo? Transportamos fácil. Él tocaba el guitarro, aparte tenía más grave, y yo tocaba la guitarra. Y en algunos temas los dos guitarrón, pero por lo general era así. Entonces el tipo que hacía, se ponía acá, tocaba cualquier tema de guitarra. No cuento el transporte ahora. ¿Dónde está el transporte? El transporte. Quedó por acá de ayer, ¿viste? Porque ayer le dimos rosca, tocamos todo ayer, estuvo re lindo el fogón. Casi se llora, ni uno sale. ¿Eh? Qué cagada, che, no pude. ¿No entraste? Y estuvimos hasta las 9:15 de la noche. Le dimos. Le dimos una lindo. Chica. Sí, entró, cantó, re lindo. Vos mirá qué lindo que canta. Sí. Aparte ya venía viendo los videos también. Acá está. Venía viendo, todo re lindo canta. Cantó re lindo. Mirá. ¿Qué hacía el tipo? Lo ponía en el 5. Y acá tenía guitarra. Pero ¿qué pasaba? El tipo decía, no, estoy mal de la garganta. Entonces, ¿qué pasaba? Acá, para que no se vea. No, mira, justo la tirita. Pero ponele acá, ¿no? Eso está entre re y mi. Entonces le digo, bueno, va uno menos. Re menor. Entonces re menor. ¿Pero qué hacía el loco? Entonces lo bajaba ahí. Y él, como él no hacía el arreglo. Rasgueaba nomás. Lo bajaba un tono. Un tono. Entonces la masa. Si no creyera en la locura. Que él tocaba un tono abajo, pero el boludo en la guitarra, para subir, vos subís con transporte.
él usaba este instrumento al revés, para bajar más. Claro. Ah, claro. ¿Entendés? Exacto. Porque vos en la guitarra, o sea, bajás y bajás el mismo dibujo. Vos si vos querés bajar un tema de mi menor en la guitarra, ¿a qué lo tenés que bajar? A re menor. Re menor, claro. Pero te cagaron todos los dibujos, cagaron todos los dibujos. ¿Ves? Subir, subir con transporte. Subir, le pones transporte en el 1, toca en mi con transporte en el 1. Exactamente. Con transporte en el 2. Tocás, no tenés que aprender otro tema. Pero para bajar un tema que esté en do. Un tema que esté en do. Es simple. O tocar en do. Ojalá. Otra. No. Otro, Ravi, que lo que empezamos, tocamos siempre. ¿Cómo era? Una mujer se ha perdido. Conocer el delirio del pan. Se ha perdido. Sabe de locura. Con una cintura debajo de mí. Se ha aprendido mi forma. Claro, do, me queda en do, me queda un poquito más bajo. Vamos en si. ¿Cómo vamos en si, boludo? En si tengo que tocar con Valiente con Sejillo en la todo el tiempo. Claro. Pero acá era una boludez, vos bajás y... Sí, esto está fácil. Y si vamos los dos con guitarrón, suena de hondo los dos con guitarrón. Y no tenemos una bola de grave, una bola de... Y ojalá. O sea, a eso vamos, porque de ahí salió el Chávez. Vos me dijiste, vamos a hacer ojalá. Y yo te dije, eso hay que hacerlo. Lo que es Silvio Rodríguez. Qué bueno eso, Chá. Todo lo que es Silvio. Ah, y este no lo viste también, este lo estrené ayer. Este es el otro, esto ya es el bass de guitarra. Este estamos iguales, de tono, pero esto ya es una octava. Lo voy a definir antes de escuchar los suenos. No voy a hacer solo una sola vez. Esto está en mi. Esto está igual, Beto. Esto es igual que la guitarra, pero una octava. ¿Requinto? Esto es, no, sí, pero al revés. El requinto es de 5 para arriba. El guitarrón es 5 para abajo. Estos son 8. Esto ya es 8 para abajo. Esto ya es octava. O sea, la sexta al aire tuya es el mi este. Viste que vos afinas con la cuarta, el 4 y el 2 es mi. Tu octava. Claro. Está ahí. Este sería tu cuarta en el 2, es esta. Esta sexta al aire. Ya suena mucho para uno, para los acordes. Ya el guitarrón es lo último que se puede llegar a rasguear, digamos. Porque ya el guitarrón, dentro de todo, admite rasguido. El cuyo lo usan, los cuyos los tangueros. Viste, se pone un trío, cuarteto de guitarra. El guitarrón se usa. Pero ya esto. Ya lo tenés que usar como bajo directamente. No da para. A toda la mierda. Claro, porque es una bola, es mucha, es como un perro, vos te compras un ¿cómo se llama esto? Un San Bernardo, lo llevas a pasear, corre, no corre, porque son unos bichos, viste, que no se mueven. Llega un chihuahua, no lo agarras más. Entonces, bicho, para volver, Silvio Rodríguez, como son tipos que ya hacen los temas con la guitarra, y la guitarra tiene casi el mismo rol que la voz, hay que tocarlo de la tonalidad que lo hacen los locos, ¿no? Porque mitad del tema es la guitarra. ¿A qué voy? Que si hacemos, decimos ojalá, en re. Hay que sacar el arpegio. Tienes que sacar el arpegio. Tienes que... los acordes, en la posición que voy a tocar el acorde, es como Eric Clapton, saca lágrimas en el cielo. No.
tal el arreglo. Tenla, yo te digo, hacerlo en sol. No es la viola. Esto, ahora. ¿Cómo lo hace eso? Porque es más representativo eso en la guitarra que la canción en sí. No sé si me entendés lo que te quiero decir. Está como bien. Blackbeard. Vos te lo imaginás Blackbeard. Te lo imaginás en otra tonalidad. Claro. Es como que son esas cosas que van ahí. Entonces, si me lo decís, bajémoslo. Tiene que ser eso. Ojalá en, me decía, ¿cómo voy a poner el auricular? Es verdad, ¿eh? Ojalá, tan clásico que no. Ojalá en do menor, escuchá. Primero que ya no tenés el bajo. Cuarta al aire. Sí, acá. Ya te la baja esto. El brillo de ese no es este. Y cuando vos escuchás un cover, vos escuchás Silvio, escuchás la guitarra primero. Fíjate vos que la guitarra primero. Y después viene. El unicornio, la masa. La masa un tono abajo. Ya primero tengo que tener la cuerda del aire, que es la que juega. ¿Por qué lucha? Es parte del tema. Entonces, loco, no me entendía eso. Pero lo mismo si lo canto. Cántalo solo. Yo no te acompaño. Entonces, hacíamos. No, pero teníamos dentro del dúo, teníamos el bloque, posta. Hijo de puta. No, posta. Pero en serio, posta. Él tenía su bloquecito solo, que yo salía. Si teníamos que tocar en un bar 2 horas y media, yo no estaba 2 horas y media sin fumar ni a gancho. Entonces, cada media hora, ponele, lo dejaba hacer un temito solo de estas ondas, así. Lo decía yo, lo suicida, ¿viste? Lo fulminante. Que eran cada media hora, 40 minutos, un temita de esto, así. Ahí estoy haciendo terapia, ¿viste? Y después de esos 40 minutos, 40, o sea, tanto salí, yo me fumaba un pucho, él hacía 2 o 3 temas, y volví. Entonces, todos estos temas ya, primero sí venían como parte del repertorio del dúo, pero después ya cuando él los bajaba de tono, loco, tocalo solo, yo no voy a tener una guitarra afinada, un tono abajo. Aparte te la baja, escucha esto. Ponele que yo me pusiera a hacer el arreglo como un desafío, pero el arreglo está pensado con cuerda al aire, con todo el circo, para que vos te des cuenta que lo vayamos viendo ahora, que es re menor. Ya con eso haces eso, te dicen ojalá Silvio Rodríguez. Y más si es un cover. Totalmente. La masa. Y un dibujito igual, ¿eh? Pero sin embargo, es eso. O si la masa empieza acá. Ya no tengo la cuerda al aire, ya está todo mal. O sea, ya arrancamos mal. Y esto. Este es el sol menor. Qué cosa fuera la masa sin cante. La masa sin hueco de cuerda. Ya es otro color. Está hecho para la guitarra. Entonces, si toca Silvio y lo cagás, ya canta, toca un tema de Silvio. Un tono abajo no da. Totalmente. Ni un tono, y un tono arriba nadie lo canta. ¿Sí? No. Es el loco que canta alto. Tenés que ser pavo. Entonces, Betito, encaremos, ojalá, como desafío está re bueno. Y lo del Pinar el otro día, ¿cómo vino? ¿Bien? Ahí la llevo. Está bien. Ahí llévela, piola. Usted llévela, que no hay ningún drama. Entonces, negro, lo que podemos hacer, vamos a buscar esta, la versión que habíamos encontrado, que es la. Debe ser la que está con verde, capaz que sea. ¿Ves que ya te larga el arpegio ahí? La vamos a minimizar. Primero en el 10. Sí. Bueno, el arpegio ese, el primero, si vos sabés el arpegio, es fácil lo otro. Es fácil. Acá está el que criticó siempre la cuerda usando la cuerda.
Porque yo critico la cuerda, ¿viste? Que yo le digo, ¿para qué se ponen con la cuerda si no? Dice, pero los acordes están mal. Y bueno, ¿quién te mandó a sacarlo de la cuerda, los acordes? ¿Eh? ¿Qué decís, Beto? Explicaciones de mierda, dicen, ¿viste, doctor? Sí, pero todos van a la cuerda. Entonces, el arpegio lo podemos tener piola. Se me metió, se me chisporroteó la otra página. Menos mal que había quedado en el grupo de los alumnos. Mira, Beto. Menos mal que quedó ahí el. Que quedó ahí. Esto de capturar pantalla es muy mauto peligro, ¿no? Mira dónde quedó la pantalla. Justo en el chat de los alumnos. Así que bueno, ¿no? Listo. Ahí está. Pero quiero traer la clase acá, esto. Ahí está. Ahí va vinegro. Entonces, bueno. Comenzamos la clase. Primero armar la tríada de re menor, todo en fila. Re menor, piola, ¿no? Y de 8. Todos en 10. Todos en 10. Bien, es el arpegio. Vos pensás que lo que hay que hacer ahí es que la primera cuerda, el arpegio va del bajo, bajo 3, 2, 1, 2, 3, bajo 3, 2, 1, un arpegio de 6. El que usamos para las zambas, ¿no? O sea, sí. No más lento. Lo uso en la masa él también. No más que lo usamos acá nosotros. Acá va a las chapas. Es un re menor, arpegio en el 4. Cuarta cuerda. Puse a grabar yo. Estamos grabando. Sí, bueno, se nos había grabado, si no se me grabó la del reactor reggaetona, no creo que no se me grabó todavía esa, qué linda. Entonces, bicho, ese arpegio. Y lo que hay que hacer es que la primer cuerda, cada vez que pasas por la primera, lo bajas un casillero. Al 9, al 8, al 7, 10. Pero con el dedo 2 y 3, dedo 2 y 3, no, esos son santos, ¿eh? O sea, pivoteas en esos dedos. ¿Uno es el que va cambiando? La primer cuerda. Cada vez que pases por la primera, Betty. No, nunca, nunca, nunca digamos antes. ¿Podés cambiarlo? ¿Sabes cuándo? Cuando vas a usar el bajo nuevo, mirá. Baja casillero por casillero. ¿Se escucha esto, ves? Es como si fuera el bajo. El típico bajada esta, ¿no? No, que está acá. Bueno, entonces. Una vez que vos lo tenés ahí, ¿sabés cuál es el problema? Que hay que cantar con eso. Ah. O sea, contá ovejitas, que vamos hablando de lo que sea. Si te va a pesar el gancia. Vos mirá lo que canta la María Teresa. Vos no la cabeza, Teresa. ¿Cómo será que la invitamos que sea parte del grupo de alumnos? ¿Viste? O sea, una divina total. Dicen algo. ¿Eh? Pero ves que estoy haciendo, te estoy contando algo, pero esto va a ser, porque esto va a ser, esto es la piedra fundamental. ¿Para qué? Para que en un momento digas, empezamos a cantar. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan. Se completa dos veces y ahí viene un do. ¿Viste que dice do la letra? Pero no es este do. Y ahí es donde vamos a empezar a hacer tus propias anotaciones. Y tus anotaciones, yo lo que le hago a los alumnos cuando les daba ojalá, yo les agarraba una hojita en sí. Papel, nada más, para que la anotaran, que fueran anotando, haciendo las anotaciones solamente a las anotaciones. Mira, esto fue lo de Moyano el domingo. El sábado, las últimas anotaciones de Moyano, mira.
dicho. ¡Oh! ¿Qué es eso? Parece, viste, los mensajes de los extraterrestres. Ahí viene. ¿Qué es lo que dejan, boludo? Mira arriba. ¿Eh? Qué manera de delirar, Dios mío. No, está bueno. Entonces, Beto. El arpegio que vos necesitas ahí es el de 321. X32123, ¿sí? Y la fórmula es que baja 10987. 10, 9, 8, 7, siempre con la misma tríada de todos 10. Claro. O sea, igual más el re menor. Mira, esto es copiarlo. El arpegio. Ah, esto lo vas a ver al revés ahí, ¿no es cierto? Sí, te, lo ves al revés. Sí, no importa. No, no, te lo paso, te lo debo. Para que saco, dejo de compartir. Y lo ves del derecho. ¿Querés? Ah, ahí está. Sí, sí, lo veo al revés ahí. Ah, madre. Igual lo voy a haber torcido, ¿o no? No, no, no va a ver, ahí lo ve derecho. Ahí está. 10, 9, 8, 7. Y se repite. 10, 9, 8, 7. Bien. Bueno, ese arpegio va con esa tríada, va dos veces. O sea, que un arpegio, van a ser cuatro arpegios en realidad que vos vas a hacer. Que en realidad no van a ser cuatro, van a ser ocho. Ya ahí lo vamos a notar la cantidad de veces. Correcto. Pero no te asustes. No. Y yo me vuelvo donde estaba. Estaba por acá abajo. Así que estoy enamorado, Beto. Ahora me ves al revés otra vez. Y te veo al revés otra vez. Pero no importa. Bien. Entonces, pero ese, tómalo como que son. Eso es un compás. Esto. Un compás cuatro. Que tiene cuatro bajos. Cuatro bajos hacen un compás. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces el primer renglón, ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo, va dos veces. Son dos compases, o sea que vas a llegar dos veces hasta el siete. Ese no se cuenta porque es introducción. Hace uno o dos que son intro. Ahora empieza. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan. Ahí viene el do, pero el do ya estamos en el segundo renglón, ¿ves? Que dice do, para que no las puedas convertir en cristal. Entonces, el do van a ser dos compases, cuatro bajos. Y ahora anota, el do ese, anótatelo vos en tu papelcito ahí, pone que es el do de la cejilla en el 8. Do de la cejilla en el 8. Y los bajos que usás son cuatro veces el bajo. El arpegio es el mismo arpegio de seis notas ese, ¿no? Pero el bajo va a tocar sexta, quinta, cuarta y quinta cada vez que va a hacer eso. O sea, acá el problema no está, es un solo acorde que no se mueve. Lo que se mueve ahora es el bajo. Bajo. ¿Entendés? Sí. Antes movíamos el agudo acá. Cuatro notas agudas que se mueven. 10, 9, 8, 7. Ahora hacemos el do con cejilla en el 8. Que es arriba, ¿no? Como un dibujo de fa. Y bajo, sexta, quinta, cuarta, quinta, y volvemos a armar el re. Y volvemos con el fruto. El re menor, sabemos que es, lleva eso. El re menor ya es un re menor que se mueve. No es que ya llego a este re menor y me quedo, ¿eh? No, cada vez que me aparece en la partitura, re menor, por lo menos hasta ahí viene. Entonces, primero voy a hacerte primer renglón y segundo renglón. Ojalá, y cantás casi cuando termine el primero. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan. Termina y viene el do. Para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja. Milagro, y acá viene un la. Milagro que va. Y este la era. Bueno, el milagro viene acá. Vamos al mi menor. Porque después del re menor, del segundo renglón, volvemos a este. Venimos bien. Terminaba. Vuelvo al do. Mira, vuelvo desde el do. ¿Sí? Pará, me quedo. ¿Cuáles son la sexta, los bajos del do? El do. La sexta, seis, quinta, cuarta.
y de nuevo la quinta. Ahí tenemos cuatro bajos. O sea, 6, 5, 4, 5, y ahí nomás terminó y vuelve. Y hay un solo compás en re ahora. Si menor del 7. Ojalá que la lluvia. Ojalá que la lluvia. Y hay uno solo encima ahí. ¿Qué lo parió, eh? Ojalá que la lluvia. A un la. Ojalá que la lluvia deje de ser. Bueno, en el mi menor tenés bajo en quinta y bajo en cuarta. Ojalá que la lluvia. Después tenés el la, bajo en quinta, bajo en sexta y bajo en quinta. El mi menor es cuarta. El mi menor es quinta y cuarta. Quinta y cuarta. Pero pone mi menor con dibujito del 7, bichito, ¿eh? Sí, este. Siete. Se supone que estos acordes ya están sabidos acá. De la lluvia. La lluvia sería ese gis en el 5, arriba. Y como ese gis en el 5, acá arriba, es 6 y 5. Lluvia, deje de ser milagro que baja. Milagro, deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. A ver cómo resolvemos ese la con do. Una opción, viste que dice milagro, el milagro es re. Milagro, el, ahí pone el re. El la, quedaste en la. Anotaste la del 5, anotaste. La del 5. Es lo último que tenía anotado. La del 5 llevaba bajo en sexta y bajo en quinta. Bajo en sexta y en quinta. Y bajo. Ahora viene. Voy de nuevo. Ojalá que las hojas no se toquen el cuerpo cuando caiga. Para que no las pueda convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja. Milagro, milagro que baja. Milagro que baja. Milagro que baja. Ahí hay un la, milagro que baja, baja por tu cuerpo. Sí, ese re no me gustó en el 5. La lluvia, deje de ser milagro que baja. Esto era milagro que baja, baja por tu cuerpo. Ahí está. El milagro, en lluvia vos venís, seguís en el 5. La lluvia, deje de ser milagro. El re, vamos a usar el re del casillero 2. Lagro, este. Ahí, uy, tata, ¿cómo es? Ahí viene el uitata. Milagro. ¿Por qué este, Beto? Porque yo estoy viendo lo que sigue. ¿Qué sigue? Está genial lo que sigue. Milagro. Y esto es uno solo. Es uno solo encima. Porque acá está la posta. Milagro que baja. Milagro que baja por tu cuerpo. Es como si fuera esto. La típica bajada de cualquier tema así. Nomás que viene del la. Milagro que baja, baja. Y ese que dice la con do sostenido. Milagro que baja. Sí, está bueno. Milagro, el milagro haces un arpegio en re. Ponerle re sobre ese ejercicio en el 2. Es bajo en quinta. Milagro. Y ahora viene un fa sostenido. No es la con do, sino que es un fa sostenido 7. Con arpegio en quinta también. O sea, porque dice con bajo en do sostenido, ¿ves? Dice la con bajo en do sostenido. Baja, dice así, pero tiene do sostenido acá. Milagro que baja por tu cuerpo. Si menor. El si menor normal con bajo en quinta. Cuerpo. Entonces el bajo hizo. Y ahora haces esto. Y ahí es un orgasmo. Porque es un si menor con la. Largás la cejilla, pero largás la cejilla únicamente. El si menor con la que hacíamos, te acordás, que sabíamos hacer siempre. Pero porque necesitamos la, únicamente por necesitar el la. Porque lo hubiéramos podido haber hecho de arranque, y sin embargo no, lo tuvimos que hacer ahí. De todos modos, fíjate cómo viene la estructura del tema, negro. Si vos ves la letra, ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, hay un solo acorde, lo estás viendo ahí en la parte, ¿no? ¿Vos la ves al revés? ¿Estás viendo la partitura o la ves del derecho? ¿La veo bien? Sí. Ah, la partitura la ves bien. Bueno, menos mal. Entonces, vos fíjate que eso es todo re menor el primer renglón. Por eso tenemos que nos duran los 8 compases. Son dos veces esto, es muchísimo. Mirá.
ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan. Igual que el do, van a ser cuatro. Para que no las puedas convertir en cristal. Ahí uno solito. Y ahora van todos simples de a dos. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Y esa parte ya se relaja un poquito. Pero desde el milagro, o sea, vos venís, tercer renglón, dobles. Sí. Primer y segundo renglón, eternos. Sí. El primer renglón son ocho. El segundo renglón tenés cuatro veces el do. Cuatro veces el do. Te puede doler porque tenés que apretar firme el do porque tenés los cuatro bajos. Tenés sexta, quinta. Fíjate el do ese. Vos anotaste que tenés bajo en sexta, bajo en quinta, bajo en cuarta. Ese es el que nunca suena bien. La cuarta porque está pisada acá. Está pisada acá. Es un hijeputa la cuarta cuerda esa. Nos queda un solo renglón, tata. Llegaste a notar que este re, con cejilla de milagro que baja, fa sostenido con do, lo tenés anotado, ¿no? Fa sostenido 7 con bajo en quinta, tu cuerpo si menor con quinta, si menor con quinta al aire. Ojalá que la luna pueda. Ahí estoy viendo que ojalá que la luna, me parece que son doble la. Milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que. Ah, ¿es el A de ojalá? El renglón 5, el ojalá. Ojalá son doble, es doble la ahí. Ponele bajo en quinta y bajo en cuarta. Ah. Al la que sigue. Vos tenías anotado antes BM con la, ¿no es cierto? Fue el último acorde que anotaste. Sí, menor con ahora la. Viene, bien, ese era uno solo. Sí. Era bajo en la quinta. Ahora viene un la, un puro la. Mayor, pero con dos doble bajo. Primero en la quinta y después en la cuarta. O sea que son la, quinta y cuarta. Ahora viene un solo sol, bajo en sexta, para. Uno solo. La, sí. Le pongo por dos, con bajo en quinta y bajo en cuarta. Perfecto. Ahora sol, uno solo. Sol, uno solo, sí, normal. Normal. Bajo en sexta, claro. Ahora fa sostenido menor. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Y ahí son todos uno después. El fa sostenido, ¿cómo? ¿Es menor el fa sostenido ese? Mayor. Ojalá que la luna pueda salir. ¿Por qué es dominante así? Pueda salir sin ti. Un si menor ahora. Fa sostenido lo pusiste, uno solito. Desde el sol es uno solo, bicho, ahora, todo. El doble la era el último. Después otra vez, todos uno. Correcto. Fíjate vos que hasta cuando dice ojalá, hay un el espacio que hay entre ojalá que la luna. ¿Ves que hay dos? Que se ven como que hay un espacio más grande de ojalá que la luna. Hay dos ahí. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Eso está muy bueno. Pueda salir, me quedé escuchándolo. Nada más. Déjame disfrutar un ratito, mira. Pueda salir sin ti. Hasta ahí un si menor, ¿no es cierto? Ya lo tenés. Si menor con la también es uno solo. Mi 7. Solo, pero mi 7, ponele este dedito en la segunda cuerda, casillero 3, un mi 7 con esa nota. Y ahora te pido un mi sus 4. Es muy bueno esto.
Es el mismo Mi 7. El Mi 7, pero con... Mira, te lo voy a dibujar. Como si fuera un Mi medio. Te lo dibujo. ¿Te acuerdas cuando pasábamos los acordes por chat? En la época esa que se... 4. Sería. Primero el aire. ¿Tenés una grisita así? Una sí. De esas. Bueno. En cuerda... Ahora que tengo que dejar de compartir esto. Y dejar de compartir me implica un quilombo. Dejar de compartir. Ahí está. Primero el Mi 7 es ese. Ahí está. Sí, lo tengo. Sí, anótalo. Porque después te dice Mi 7, pero te dice con sus cuatro. Le pones sí. El dedo que te queda ahí. En la misma tercera cuerda en el 2. Ah. Entonces nomás que lo que te va a ser más fácil, en vez de sacar el dedo 1 que está allá atrás, pon el dedo 2. El dedo 3 que te quedó. ¿Qué dedo te quedó? El dedo 3 te queda. Me queda libre el 3. Claro, ese. Entonces esto, ve, mira, primero puede hacer esto. Ah. Hay que ver cómo volvía a aparecer el tema. Ahí me ves, ¿no, Beto? ¿Ves la partitura ahí? ¿Ves la canción? No, ¿todavía? Ahí se vos. Pero te ves vos, ¿no? Sí, yo me estoy viendo. ¿No? Esto es edición en vivo. ¿Tenés un reloj ahí, Beto? ¿Un reloj de aguja? ¿Toc, toc de eso? ¿No? No. No. Parece un reloj. Bueno, mire, mi negro. Entonces, venía. Ojalá que la lluvia. No, ojalá que la luna. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Mi 7. Mi 7 sus 4. Escuché lo que suena ese acorde. O sea, tenés libre el dedo 3. Primero es el Mi 7, pero el Mi 7 ya va con el dedo acá, bicho, ¿eh? ¿Se entiende? El Mi 7 ya lleva el dedo, porque si no, no suena Mi 7, por más que vos le liberes la cuarta cuerda. ¿Ves que va a ser un Mi 7 así? El Mi 7 toda tu vida, este, está bárbaro, porque es la cuarta al aire, pero... Para eso está bien, pero en este caso, si vos no arpegias la cuarta cuerda, no la tocas a la cuarta cuerda, no lo estás haciendo en Mi 7, entonces tenés que ponerle este de acá, el de la segunda cuerda. Eso está. Una vez que le pones ese, ahí está, perfecto. Si vos le pones después la cuarta cuerda acá adelante, el disminuido o el flamenco, pero no es el que necesitamos, necesitamos un Mi 7. Mi 7 sigue siendo Mi 7, ok, Silvio. Pero sus 4. El sus 4 es la nota La, está en la tercera cuerda en el 2. Si lo ponemos como sería, como que estamos anulando el dedo 1. Pero como después sale. ¿Ves qué hace esto? La tercera ya está pisada, pero queda ahí. Le pongo el dedo 3 en el 2. Y se lo saco. Y ahora te hace re menor acá. ¿Se entiende la idea? De todos modos, vos si querés son tres compases en Mi 7 ahí, Beto. Hace Si menor. 2, 3, 4. Son 4. Uno de los Mi 7 dura más. Mirá. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Pueden ser 4 Mi 7 comunes, si vos querés. Sí, bueno. Si, pero... si lo vas a hacer ahí, ahí figuran 3. Un Mi 7 sus 4 y un Mi 7. Falta uno que sea Mi 7 también. O hacerlo así. Primero ahí, después le pones el dedo, después le pones el otro dedo, después le volvés a sacar el dedo. Y tenés los 4 para contarlo. O sea, 1,
2, 3, 4, y ahí vamos un re menor normal acá. Ojalá, ojalá. Bueno, fíjate esto, te dice re menor. Hacé un re menor de la primera posición por primera vez en todo el tema. Claro, el loco me decía, no, déjame que yo la rasco, me decía el loco. Dije, pero no vas a rascar esto. Porque me cagas todo lo que yo vaya a hacer. Él quería hacer. De hecho, le hacía así él después, ¿no? Un tono más abajo, pero... Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caiga. Para que no las puedas confundir en que están en el fogón. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luz sin ti. Ojalá que la tierra no te bese. Pero cuando viene esto, ¿qué haces? ¿Matás a tu vieja? Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te busque de pronto, la luz de la vida. ¿Qué haces ahí si ya venís con todo ese palo de antes? Porque eso es el tema. Y el creciendo ese, ¿no? Que vaya así. Entonces, ya el tipo no tenía nada ahí. ¿Qué iba a hacer? Si ya había detonado todo. Porque por más que lo suavice a esto, ya viene. ¿Entendés? Exacto. El secreto, la sorpresa es que crezca eso. Que de a poquito. Exacto. Vos fíjate cómo crece hasta en los. Acá, y él lo que usa, lo que se llama ritmo armónico, lo que se llama, Silvio Rodríguez usa. Vos fíjate cómo duran los acordes al principio y cómo van durando los acordes antes de que se pudre el ritmo. Claro. Vale. ¿Ves que los primeros renglones el acorde dura mucho? El acorde dura mucho. Después empieza a durar menos. Cuando querés acordar, tenés. Ojalá que la tierra. Y este paso está bueno, el de ojalá que la tierra. Tenemos que hacer re menor, un solo re menor. Ojalá, anótalo. En ojalá que la tierra, que sería el último arpegio, mi negro. El último renglón de sufrimiento. Sí. Ahí voy. Pero hacer re menor. Un solo re menor básico, básico le ponemos en la posición 1, ¿no? Por primera vez aparece, pero usar el dedo 4 acá. En más, lo trae pisado del 4, ¿ves? Si él lo traía ya pisado, de mi 7. Baja esto. Ojalá, porque después viene un re menor que dice con bajo en séptima. Ojalá. El mismo re menor con el bajo en do. Ojalá que la tierra no te bese. Esos acordes están bien puestos ahí. Ojalá, ojalá que la tierra. En tierra tenés un si bemol. Bueno, entonces re con bajo en do, re menor con bajo en do. Re menor es un solo re menor básico con dedo 4 ahí. Eso es lo que tenés que acordarte. Ojalá que la tierra. Ya tenés puesto este dedito, no lo levantás nunca el dedo 4, mirá. Es mágico el dedo 4 este. Y este un si bemol 7, que sería como un la mayor sostenido. Pará. Segunda cuerda. Sí, con dedo 4 en la segunda cuerda, ¿no? El re menor. El re menor, sí, el dedo 4 en la segunda. Ya viene de antes, ponele que ya viene pisadito de antes eso. Ojalá, y después en la, cuando cantás el ojalá, pones el bajo en do. Porque se te acabó el arpegio. Vos tenés un solo arpegio, tenés uno solo. Ojalá, ya pasó el arpegio, ¿entendés? O sea, no es un arpegio de 8, que son dos, es uno solo. Ojalá, y ahí viene el bajo. Ojalá que la tierra. Y ahí hace un si bemol. Pero el si bemol es con la tercer cuerda, un casillero antes. Hace un si bemol tuyo, normal. Hace como un la sostenido, ¿no? Tócalo. Ahí. Perfecto. No más que el dedo, mira, la tercer cuerda, que sería la última de nylon ahí, va a ir un casillero antes. Es max 7. Es como si fuera... Como si fuera un re 7, una cuerda más arriba, ¿ver, bicho? Es como un re 7, ¿lo ves? No más que una cuerda más arriba. Y este, la tercer cuerda, un traste antes. Claro, sería como si fuera el 1 desde la cejilla ahora.
Porque acá te queda, en el si bemol puro te queda mira libre. Quedaba todo libre, ¿te acordás? Es más fácil. Es más fácil porque acercás la cejilla, en cierta manera. ¿Eh? Es como si fuera esto. Mira, sin cejilla es esto. El la mayor es eso, ¿no? Claro. Yo le bajo la tercera cuerda un casillero. No puedo meter el dedo para acá atrás. ¿Qué hago? Claro. Cambio los dedos. Cambia de dedo. Pero adelanto. Eso es el Max 7. El dibujito de Max 7 es ese. ¿Querés dibujarlo? Sellalo. Mira, ponele en la cuadrícula, haces cejilla en el 1. Sí. Y después sería como un La, hace como un Re 7. Mira, sería un Re 7, el dibujito de Re 7, pero una cuerda más arriba. El mismo Re 7, el dominante Sol, el Re 7. Imagínate que es un Re 7, pero una cuerda más arriba. Todo. O sea, los tres dedos, ¿eh? ¿Viste qué paciencia hoy, Beto? Hoy estoy. La noche te sienta bien. La noche te sienta bien. Sí, está fácil. Este es un sí. Cambiamos de dedo. Mostrémelo un poquito, ¿eh? Mostrémelo acá. Para que me corro un poquito para allá. A ver si ahí se ve mejor. Que como un Re7. Nomás que te queda, mira, no te queda, pero te queda arriba el dedo. Cuarta, hace un Si7, hace el La7 normal, como si fuera séptima. Primero hacerlo séptima. Eso, hacerlo séptima. Libera la tercera. Deja la tercera libre. Usa cuarta y segunda. Cuarta y segunda. Sepáramelos, Beto. Sepáramelos. Cuarta y segunda. Ahí está, ahí. Primer cagada pedo de la noche. Bien, ahí está. El dedo 2, escúchame, lo vas a poner en la tercera cuerda. Ese. Qué ágil que está. En la tercera cuerda. Ahí está. Por eso queda como un Re7, ¿ves? Nomás que el Re7 era abajo. Esto es ahí. Exacto. Ahí está. O sea, está. Es la nota que está entre el mayor puro y el 7. Es esa nota del medio. Es la notita del medio. Exacto, ese. Ahí está. Fotocopia mental o sellalo. No, o sea que es como un La 7, pero con el dedo en la. En el 1. Claro. En la cuerda del medio, claro. El Si bemol. Max 7. Max 7. ¿Qué mierda significa Max, boludo? Eso, que está un casillero antes de la. Está entre el 7 y el tono. Te lo expliqué alguna vez, Beto, eso creo. No. Mira el caso del Re. ¿Ve el Re? Sí. Y el Re 7. Este, sí, te lo expliqué. El Max 7. Está entre el mayor y el 7. Y la nota que está entre el mayor y el 7. Entonces este es la 7. Entre este y el La 7 está el casillero 1. Y es ese. Es la otra séptima. Hay dos séptimas. Igual. Con dedo 3 en el 1. Correcto. ¿Y por qué cree que deja de escribir la broma y está así? Con dedo 2 en el 1. O 2 en el 1. Porque si usás la figureta para la cejilla. La tierra no te bese mayor el la, los pasos en pasos o sería ojalá que la tierra no te bese ese la hace los 7 no te bese, ya tenés los dedos puestos esto, no te bese la 7 ahora, después de ese si bemol max 7 que pusiste un la 7 7 un La 7 pones sin cambiar dedos, porque venís acá. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Y ahí viene un Re menor y el Re menor vuelve al 10. Vuelve al casillero 10. Volvemos al par. Volvemos al riff. Se le llama riff a eso. A esto. O
porque es el riff del tema, o sea, es el... Y empezás ahí, ¿eh? Ojalá se te acabe la mirada constante, la constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto. Y ahí empieza a explotar y a subir recién, ¿ves? Entonces, re menor sigue siendo. Ojalá se te acabe la mirada constante. Ahora es una sola vez y se acabó, porque en el do ya viene el ritmo ahora. Ojalá se te acabe, pone que es el último riff en arpegio. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo. Ahí. A ver esto. Estoy viendo dónde detonamos. Si vamos a detonar recién en el sol, el do va a ser lo mismo que antes. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra. ¿Te acordás que yo lo tenía anotado de arranque? Es como volvemos al primer renglón del tema, volvemos al sexta, el do con bajo en 6, bajo en quinto, bajo en 4, que ya está anotado. Eso, ¿no? Ojalá. ¿Te acordás? El del primer do. Sexta, quinta, cuarta, quinta. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ahí tenés el fa menor, es en el mismo 8. Anótalo ahora. Fa menor, cejilla en el 8. Cejilla en el 8. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá paz y dos bajos solos. Va a tener bajo en la quinta y bajo en la cuarta. Ahora va el sol y el sol de la cejilla en el 3. Ahí tiene un saltito interesante. Que va a llegar, Beto, no te preocupes. Mirá. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te mueve de pronto, la luz cegador y eso. Y en el sol pase algo, sol de cejilla en el 3. ¿Está? Pase del 2, del 8. Mira, ojalá la sonrisa, ojalá, vuelvo siempre. Tengo que, viste que este guacho no podés tomarlo de cualquier lado, tenés que volver a las estrofas. Y el tipo quería, paraba y quería ensayar de cualquier lado encima. No, viste, si todas, no entendés lo que es tocar Silvio, no lo toqué. Si no entendés, no la cagues. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de profundo, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las misiones. Ojalá que no pueda. Sola ahí, ojalá que no pueda, y no es este, que no pueda. Ay, bueno, viste que veníamos bien, hicimos unos renglones de gloria ahí, del sol que pusiste con cejilla en el 3, que te borre de pronto, ponen pronto el do, es un do abierto, el do común este, y desde ahí tenés los renglones de acordes comunes. Pase algo que te borre de pronto, una luz, el luz cegador, toda esa parte. Copiala exactamente, yo ahora te voy a dejar de nuevo el enlace este, te lo dejo. De pronto. Para que vos copies la letra, esa parte está normal, esa la copias tal cual de la letra, negro. Pasa que te borre de pronto, eso viene bien. Una luz, copialo como están ahí, mi negro. Sí, sí, sí. ¿Lo ves? Una luz cegada, o no lo copies, un paro de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos. Segundos, tenés que decir, como él. En todos los segundos, porque se le va una U ahí, ¿viste? En todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Y vuelve este. O sea, necesitamos único nuevo ahí, en segundos, vuelve a esto, a lo que ya estaba. El do siempre son las cuatro veces. Es como que es el único prolijo, ¿viste? Sexta, quinta, me lo acuerdo patente eso. Sexta, y ahora se fa menor de nuevo acá.
ojalá que no. Y el fa siempre, fa menor de nuevo, siempre son dos. Eso ya lo tenías anotado. El que está distinto ahora, nos está faltando este sol. Porque antes nos íbamos el sol del 3. Sí. ¿Viste? Fíjate que vos tenías anotado fa menor y sol del 3. Ahora es fa menor en ojalá que no pueda tocar. El cierre, digamos, del estribillo es un sol en el 7 con el dibujito de do. Dibujo de do. Ese está fácil porque un sol en el 7. El dibujo de do. Tocarte ni en canciones. Y vuelve a empezar la cosa. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide esta voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Y ahí van a lo de siempre. Ojalá que la luna pueda salir sin ti hasta el viejo gobierno de difunto. Y es lo mismo eso. Ojalá se te acabe la mirada. Repite completo el tema, niño. Bueno, ¿sabes qué, Jesús? Vamos con Samba Mi Esperanza, mamá. ¿Te parece? Yo digo, ¿qué me va a largar con tanta seriedad este guacho? Sí, algo era. No, negro. Es que esto, eso es, mira, hay dos temas que los alumnos, yo se los puedo, tres en realidad. Les vamos, paso, digamos, estudiar, no, estudia esto sin que sea ojalá. O sea, como estudiar romance anónimo. Exactamente. Sin saber qué es lo que es el tema, ¿eh? Eso y arriba intenta cantar, claro. Va a ser lo más fácil, es lo más fácil, porque teniendo, teniendo claro, otro de los que sé hacer yo así en ese caso es la murguita del sur, porque parece una boludez, voy a decir siempre lo mismo y no es siempre lo mismo. Cuatro hebreos se lo llevan al roquero, otra vez ha fracasado el fútbol. En el barrio se relamen las pancartas, avivando el modelo para armar. Baila, baila el bosque, bosque está de paso. Pero esta vez el muerto regresó y sentía que era extraño que la orquesta aburría de sonar en sol mayor. Llegaste ahí, ya es el orgasmo. Ese palo, pero llegar ahí no es y esto, así. Y esto no es siempre lo mismo. Pues si fa sostenido menor 7, do sostenido menor 7. Está bárbaro. Pero va a ser. Pero no, los bajos son. Después cambia el acorde. Entonces siempre es mejor estudiarlo solo. Claro. Y después me. Igual que Clapton. Solamente le cuerda. Yo decía una gilada, lo acompañé con los acordes. Eso, no hace eso el loco.
acordes difíciles no, es un puto re que conoces vos, el puto la que conoces, pero el de Silvio Rodríguez, es el re, el do, va y lo usa, vos fíjate que lo usó, pero ¿qué te usó todo lo otro para llegar a eso? Lo podría haber tocado acá. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan. Sí. Para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Pero ya llegaste lo mismo, ¿eh? Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Como que le falta algo nomás, ¿no? O sea. Está raro. Por donde vos le busqué es esto. Y no es esto. No es en do menor, es en re menor. Exactamente. Nada está ahí. Porque si yo lo hago en mi menor, ponele, yo lo hiciera en mi menor. ¿Y qué pasaba yo, por ejemplo, cuando bajaba? Yo le mostré, le digo, pero mira el negro, yo bajo acá y ya llega un punto que no puedo seguir bajando. Porque el do menor empieza acá. ¿Qué quiere decir? Que va a seguir bajando más allá. Lugares que no tengo en la guitarra. Y lo lindo de esto es el arreglo, guitarra. Porque es un arreglo. Vos fíjate que esto solo suena. No necesitas ni la música. Siempre me olvido el paso, pero ¿se entiende? Sentí el bajo viene de esto, ¿eh? Ojalá que el, mira, desde el re, ojalá que el milagro que baja por tu cuerpo, ojalá que la luna, este, bajó una. ¿Viste lo que hizo el bajo? Eso, solo, ya está, el bajo, listo. No cantes, no hagas nada, toca eso y ya está. Es de otra galaxia el esto. Entonces, no te podés cagar en eso. Porque creo que es hasta más que el tema. Totalmente. Sí, no, sí. Estos temas son de eso que hacen, tocan tres, no que tres compases, menos, medio compás. Y la gente. Entonces, ya sé eso, boludo. Y yo boludeando me pongo a hacer siempre con tus probos sonidos, ¿viste? Y empieza, ¿viste? Claro, porque es eso. Exactamente. O esto. Pero es el golpe. Ya le da entrada nomás. Ese bajo, ¿de dónde lo tenía en otro tono? Mi. Fa sostenido y la. Que sería el bordoneo. Le está faltando la nota del bordoneo, ¿no? Es más, sería trasteado, ¿no? Y pero tenés que tener para hacer el glissando y no apagar la cejilla de la saíz. Sí, mire cómo queda la cejilla. ¿Se ven las dedos marcadas? Acá en al costado. Ahí. Mira, toda esa coyuntura es la cejilla, ¿la ve? No tengo tantas coyunturas. Es todo cejilla eso, son todas cuerdas marcadas. Porque está. Tocar escala con cejilla. Paciencia, así bueno, yo uno. Tenete un día o dos días solamente tipo autista, ¿no? Pero si yo voy a unir el re menor con el do y vuelvo al re. Eso date como el viejo que toma el Viagra para no mear la tabla. Para no mear la tabla, tal cual. Es el logro para él, ¿viste? Entonces, claro, ¿entendés? Cada uno
Para eso. Pero se entiende la idea, ¿no? Ahora, usted, no. Maestro, tiene 80. ¿Por qué lo toma? No, poneme la tablet. Que pueda. Primero que salga esto. Pero a usted le va a echar moco, ¿no? Pues, sí, bueno. Pero ¿qué pasa? Que bueno, vos podés estar hablando de lo que sea. Está viendo el partido, ahora no vemos nada, pero podemos hablar de lo que sea. ¿Entendés? Y que estemos hablando, pero que esto vaya a tiempo. Porque lo que tiene que ir a tiempo es esto primero. El arpegio con la cuerda al aire, ¿no? Si tengo eso a tiempo, después le pongo el arpegio a las tres filas y cambio el bajo, cuarta. Una vez que lo tengo ahí, ¿qué pienso? Fíjate que muevo el dedo justo en el bajo. Pero no lo saco, no hago esto. Ahí en vez de volver al 10, vuelvo al 8, ¿ves? Y lo que es difícil empalmar es esto. Porque el dedo vos lo tenés allá abajo. Nadie le presta atención dónde termina esa bajadita del re. Estás en el 7, 9, 8, 7. Y de ahí tenés que atender la sexta en el 8. Esto en el low motion, mira. Mirá el dedo 1. ¿Dónde termina? ¿Y a dónde va? Y larga. Cuando largas tenés un solo segundo para tirar la cuarta al aire y armar esto. ¿Hay otra manera? No la sé. Técnicamente no me da la cabeza y nunca me dio para cambiarla. ¿Entendés lo que te quiero decir? Es decir, hacer esto en otro lado, el do en otro lado. No, por la altura, por los bajos que necesite y como suenan las cuatro cuerdas, es ahí. Y en algunas versiones lo que hace el loco es en vez de volver a la tercera, segunda y tercera el arpegio, queda con toda la nota en la primera. Quedan dos notas a vos del arpegio, que es la segunda y la tercera cuerda. Segunda y tercera. Toca y va la segunda y tercera. En vez de hacer segunda y tercera, después solo hace el final a veces. Pero no importa, pero no es el problema. El problema es que ¿dónde? Y te digo, me sonaba explotó, ¡pum! Me hacía el paso. Porque tenés que largar todo esto. Mirá. Ahora. Lo tenés que ir viendo, tenés que ya venir viendo dónde va a aterrizar, ¿viste? No te tiraste el avión y ya tenés que ya saber dónde vas a abrir la paracaídas, dónde vas a. En tiempo real. Ver ahí otra vez, terrible. Sí. te divorciaste, te hiciste el langa y después te fue mal y tenés que volver, ¿viste? ¿Cómo vas a volver? Bueno, claro. Volver. Sí. Claro.
Entonces, como que te diga, mire, no sé, qué sé yo, que te haga una pista. Los 100 metros ya no te digan, bueno, pará y arrancá de vuelta, no se puede, o sea. No, no, ya está. No, ya no. Yo, el típico, uy, vos sabés que no se grabó. La otra, viste, la típica, a veces vamos a tener que hacer todo nuevo porque no se grabó. Como la propaganda, ¿te acordás de Isenberg presenta? ¿No te acordás esa? Te la tenés que acordar la propaganda. Isenberg presenta la nueva, que buscaban el loco que hace Machine, el actor este que hace siempre de malo, ese pelado, y que se hace de guacho. Un actor flaquito, chivato. Y que hace de que no le salían las R. Que tenía que hacer el spot para la Isenberg presenta la nueva cerveza tapa rosca. Y dice, tapa a rosca, no le salía. ¿No le viste el video? Ya te lo voy a pasar. Dice, no te sale, vamos de nuevo. ¿Viste? Y el loco, Isenberg presenta la nueva cerveza con envase no devolutible. No está muy bueno, el loco buscaba toda la vuelta para esquivar las R. Bueno, Oscar. Y dice, pero ¿qué estas tantas R tiene esto? Y dice, ¿qué? ¿Quién le puso tantas R a este? Retornable, no se puede. No, está muy buena. Y lo loco, vamos nuevo. Y uno que lo enfocaron, que dice, bien, hice, me presenta la nueva cerveza tapa rosca, le salió, está fuera de foco, que ahora filmaron mal, ¿viste? Vamos de nuevo, la puta. No, usted a mí me está gastando, me quiere sacar el irascible que hay en mí. Es muy bueno. Ya que publicidad, No, pero está muy buena. Y ese cómo habrá sido buena, que le cortaban en parte y le pasaban en fragmentos después de prestar la larga, que hice me presenta su nueva cerveza no retornable. Ese era no retornable con tapa roja. Retornable. Con tapa roja y envase no retornable. Envase no devolutible. ¿Qué quiere decir no devolutible? Que no se devolute. ¿Cómo que no se devolute? ¿Qué? Ya te lo voy a... Te cagué de risa, pues sí, qué bien hecho, ¿no? O sea, ¿qué? La imaginación, ¿no? De la publicidad argentina somos campeones, bicho. Son muy buenos los tipos, son muy buenos los tipos. Sí, a nivel mundial. Sí, boludo. ¿Viste la cerveza? ¿Te acordás la de Quilmes? Todos los locos, la oficina de la empresa, la de prensa de eso, tremendo. Es una publicitaria, digamos, una empresa de publicidad. El sabor del encuentro. ¿Te acordás que iba a reclamarla? Sí, claro. De la ganancia. ¿Quién soy yo? El sabor. El sabor del encuentro. Y las otras que hicieron las de la... Bueno, los de los Rodríguez con los cosos. ¿Te acordás que se casaron? Los García con los... Sí, García con los García con los González. Juntar todos los famosos. Terrible. Y los lugares, porque aparte la movida de los tipos para después seguirla, porque ellos ya piensan en algo en serie. Claro. ¿Te acordás? Quilmes hubiera nacido en... Si Otto Bember hubiera caído en Tres Arroyos. Dame dos o tres. Los Tres Arroyos, ¿te acordás? No, son capos. Son muy tremendo. La de las llaves, Telecom, otra. Güey, esa la... Claro. Directamente revolucionaron todo. Claro. Sí, que ya, pero es eso ya que la publicidad trasciende el producto y eso es hasta perjudicial. Bueno, para eso la empresa. ¿Te acordás que había un programa llamado El Show del Clio que hablaban sobre las mejores publicidades del mundo? Yo creativo era el otro, los sábados a las 12 de la noche. Exactamente. ¿Te acordás los sábados a las 12 de la noche con Horacio Cava, que era? Que loco todavía era. No era ni modelo el flaco, era, ¿te acordás? Era no, Macau, flaquito, con el otro viejito. Tremendo, ¿te acordás? Que claro, con ese sí era publicista. El Show Creativo. Sí, el Show Creativo. Y en una entrevista a uno de los creativos de la publicidad, dijo que le habían sacado las llamas, la sacaron, porque me acuerdo bien la expresión del tipo, dice, porque las llamas tomaron vida propia. Dice, claro, te acordás que pero iban a hacer shows, se hacían los shows, te acordás, en las provincias, en los teatros. No, la gente esperaba para ver las llamas, pero no ya la dejó de asociar con Telecom, ya no pedían línea nueva a la gente. Sí, no decía, estamos en Telecom. Porque yo veo, no, la gente solo quería ver el show de las llamas y cagarse de risa y los chistes. Sí. Eso siempre se me acuerdo cuando estudié comunicación, decían que hay que tener cuidado con eso, que la publicidad no supere el, porque eso siempre están en la línea esa. Y la que hicieron para el bicentenario de Quilmes, que llegaban todas las fiestas, ¿te acordás? Cornelio Saavedra, ¿no? A la vuelta de Cornelio, que la estaban apretando a la mujer a Cornelio, Belgrano. No. Pasar primera junta, te van a pasar pasando Saavedra. Claro. Claro, porque era lo mezclaban, ¿viste? Claro, sí, estaban en un baile los tipos. Claro,
Muy bueno. Muy tremendo. Muy campo. Sí. Así sí, es. Sí, bueno. Esto es paciencia, paciencia porque está. Pero con eso te digo, con este re y este re, escúchame, vos después. Se lo metes a cualquier tema, ¿no? Cualquier samba. Una samba en re menor. O en lo que sea, pero tener el concepto este. Vos sabés que baja tres casilleros. Esto ya existía antes de Ojalá. Pero eso. Hacerlo con ritmo. O sea, tenés que pensar que no es un punteo específico el tema. Tenés que pensar que es un recurso, como está en la cuarta, es esto mismo. Esto. Acá ya dejo la tríada aguda en paz, pero es esto. Nada más que en vez de que sea la cuarta cuerda que tiene la nota la y baja, tríada de la menor, con el la en el bajo. Bajo en vez de tener el bajar en la cuarta cuerda. Pero esto practicarlo igual, llevar más tríada ahí. Próbalo ahora ya. Hacelo. Hacé un la menor en el 5. Hacé la sejilla en la menor. Del 5. Con los dedos y todo. Es la menor. Bien. No más que vas a dejar solamente la cuarta. En vez de esto, va en donde está el dedo 4, poner el dedo 3. El dedo 3. No, el 3, 3, 3. Bajar el dedo. Y ahora saca la cejilla ahora. Saca la cejilla de mierda. Te queda cejilla en las tres cuerdas. ¿Sí? Cejilla en las tres. Y te queda la cuarta en el 7. Eso te queda solo. Entonces, eso solo. ¿Qué hace? ¿Y qué va a hacer el arpegio? Desde la cuarta. No existe el dedo 4. No existe cuerda quinta ni cuarta. Es cuarta cuerda. Duro como el alma de un frontón. Sos un penal de kurda. O sea, ahí bajas casillero por casillero. Acá te quedas todos en fila. Y después vas al 4. Y tenés que cambiar los dedos de abajo. Pero abajo tenés que seguir teniendo. No te vayas, no, porque visualiza que del 5 no te fuiste nunca. Apunta el 5, tu vista está allá, tu vista está al 5. Todo en el 5. Y baja la sexta, la cuarta nomás baja. Y acá no puedo, si yo bajo el este, me bajo la cejilla. Mirá. No puedo bajar la cejilla, ¿qué hago? Armo la cejilla con los tres dedos que me quedan. ¿Se entiende? Esto dibujadito como punteo sería. Esta es todo en fila. O sea, un 7, 5, 5, 5. 6, 5, 5, 5. 5, 5, 5, 5. 4, 5, 5, 5. Puedes bajar hasta el 3. Puedes bajar hasta acá, 7. 7, 6. Pero esto es firme, ¿eh? Ahí. Sí, 7, 6, 5. 4, pero ¿qué pasó? Cuando pasé este arriba, cagó la cejilla. Y te sirve para 1,5 millones de canciones, negro, porque estás moviendo el bajo. Eso. Vamos. Bien. Ahí, si querés, podés fruncir el 3. Si te es más fácil fruncir el 3, al 6, ¿ves? ¿Fruncir el 3 o poner el 2? Esto es más artístico. Yo frunciría el 3. Es más, dejo estos dobles arriba, mira. Dejo el 5, dejo este desde la cuarta cuerda. Hacé gancho desde la. Poné los dos dedos apilados acá, el 1 y el 2 en el 5. El 1 y el 2 en el 5. Eso. Entonces, vas haciendo esto. Con el dedo 3 ahí, bien. Eso, lo fruncís. Ahí ya quedó ahí, pero ahora tenés que eso.
Sí. Y uno más hasta el 3 si querés. Eso. Pero que no se te escapen los 5. Eso, sí. Ahí va. Del 7 al 3. Difícil que tener los dedos sueltos, manejarlos sin que se muevan los... Es que yo hago fuerzas con esto, ¿eh? Están haciendo más fuerza que el otro. Por esto digo, si vos lo querés ayudar con los dos ahí. O sea, en realidad todos los artistas acá son estos. Pero que la gente que ve, como en todo, ve el que hace la boludez de arriba. En el circo, vos ves el que está haciendo cosas y no ves el boludo que está sosteniendo abajo la pila de cuatro negros apilados. ¿Eh? ¿Y cuál? ¿Eh? Claro. ¿Quién sufre ahí? Estos están sufriendo. Todos aplauden el boludo arriba, ¿eh? El que hace barbarismo con fuego, arriba de los hombros de 5. Sí, pero el que se la sostiene es el enano de abajo. Esto, acá está la. Que suene la primera siempre clarita. Si no te queda. O porque te cae justo en la coyuntura del dedo de la cuerda. Exactamente. Bien. Es más, si querés, vas y volvés tocando. Para, mirá, hacé esto. Tercer cuerda. Pero es la misma. Es la de Silvio. Si el tema es que baje la nota principal. Es el aceite. Lo ubicás donde está. Acá lo tengo en la tercer cuerda. Estoy al medio. Estoy hasta las bolas. Acá, porque hasta esa voy a bajar igual. ¿Por qué bajo hasta esa igual? Porque esa es la que tenía antes. Ah, mira que me cago en las coincidencias. O la uso acá, porque este la es este. Está tremendo toda esa parte, ¿no? ¿Cómo mueven las notitas, ¿no? Oh. O sea, Silvio Rodríguez no descubrió nada con esto negro. Ya se usó toda la vida eso. ¿Lo convirtió en un clásico nomás? Nada más. El tema en sí lo... Sí, porque eso viene así como un tipo de introducción que queda lindo para eso. Queda. Pero, y otro no lo había hecho, porque ya lo habían hecho los cosos, en Escalera del Cielo, es lo mismo. Ahí lo tenés. Mirad. Mirame la cuarta cuerda nomás. Thank you.
la bajada de la tónica. ¿Sabes, hermano, lo triste que estoy? Se me chotean los vitrinos, mis atrapados. Se me echó pedazos, mi sueño mejor. Se ha muerto mi niño, mi niña, mi niño, mi niño hermano. No pudo llenarse la boca de nuevo. Apenas nació el vientre de mi amor. Enorme y azul, la vida se le dio. Queda más lindo acá. Que matemáticamente llega, o sea, si te dormiste no llegaste, pero si lo llevas, enorme y azul, la vida se le dio, no pudo tomarla, no pudo tomarla, cae clavado, o sea, sí, hay que ser pavo para no, y vos ves que le erran siempre, tocan en vivo alguno, la vida se tiene que cantar exacto para que te quede la voz y después ya está, pero si te pone a pensarlo no entra. Sí, pero porque está la guitarra por encima del otro, ¿no? O sea, que la sobrepasa el arreglo, está sobrepasando por ahí la cuestión técnica que no puede boludear, digamos. Enorme y azul, la vida se le dio. Es eso. Del mismo modo que Blackbeard. Es eso. O... Qué linda que estás. Sos un caramelo. No la sé, pero está tremendo. Porque vos decís, es la guitarra y la voz. Exactamente. O... No, para. Uy, estoy enamorado otra vez de Beto. Oh, la mierda. Sí. Esto. No. Para. Y un re, un sol, un re, un mi menor. Do, re. Pero esa forma de tocar el re, esa forma de tocar el sol sin primer cuerda, bendito el lugar, el motivo de estar, bendita la coincidencia. Y ahí va con rayo doble, ¿viste? Temazo, pero así, ese arreglito. Y es una gilada, sí, pero manténelo y no le erres. Porque erraste una cuerda y en lo simple tiene. Es la esencia del. Claro, es eso. Si vos escuchás esto y decís, ya, bendita tu luz. ¿Cómo era? Mayor, o sea, ¿qué onda? Están en re y suben a mí. Exactamente. Genio, boludo. Pero. Y el mundo lo. Pues, ¿por qué los Red Hot Chili Peppers son así? Una banda de boludo que tocan en cuero. No. Y el bajista. Y tocan, boludo. Todos tocan. No, músicos.
Claro. Sí. Pero viste, sí. Claro, tremendo. Tremendo sí. Música. Son pero viste, si me dice un arreglo, re, fa sostenido. Re, fa sostenido, tum, y entra en el mi mayor. ¿Qué onda? Es otro tema. La entrada, así. ¿Y? No está dentro de lo estipulado. De lo que se espera. Claro, no, puede ser. Claro. No está en el. Tal cual. Y esa es la idea de ese tema también, porque no tiene tampoco nada. Como viste, es raro eso, viste, porque vos sí. Uno a veces espera maravillas de los músicos, ¿viste? Y no está. No pasa. Es una maravilla eso. Es una maravilla la simpleza, boludo. Claro. Y exacto. El otro. Como el otro que tienen, ¿qué es? ¿Cómo era que la vuelta es sobre la vuelta? Con la vuelta tan, 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 pero está en. ¿En qué lo hacen ese? Pero es la vuelta de despacito, ¿eh? ¿Pero lo hacen en qué? Ah. ¿En nada? ¿Qué esto no es? La puta madre, no me salí ahora. ¿Eh? Me parece que en el que lo hiciste recién, ¿eh? ¿Dónde el tararía? Primero, sí, pero ¿con cuál va? No, el que yo tararié era de coso, bicho. Yo tararié el de Despacito. No, pero no el de Despacito. Snow se llama. Es sol sostenido menor, si no me parece. Semitono abajo de un la, me parece. Snow. Red Hot. ¿Se vio el WhatsApp? El WhatsApp no se vio, ¿no? No. Acorde, va a poner. ¿Cómo, bicho? ¿Contra de quién te enamoraste ahora? ¿Contra quién? Yo me enamoro, ¿viste? ¿Contra quién, che? ¿Contra quién? Acá está. ¿Estás enamorado? ¿Contra quién? ¿Contra quién ahora? Mira, ¿ves? Sol sostenido menor. Solo de Despacito, ¿eh? Tema hecho en el 2007. 2007 me acuerdo que una exnovia lo tenía de despertador. En su primer celular Motorola, eso que se destapaban todavía. Máquina. Que tenía, pero tenía, no, un Sony Ericsson que tenía como una W naranjita, ¿te acordás? Sí. Tapita gris, celular blanco, tapita gris con la W naranja. Sony Ericsson Walkman, por eso era la doble de naranja. Ah, claro. Qué bien. Muy bien. Y si los acordes de Despacito. Los acordes. En el 2006, 2007, que ve de qué año es este tema, pero por ahí, ¿eh? Por ahí. No sé, ¿estamos compartiendo pantalla, bicho, o no? No. Ah, no estamos compartiendo pantalla. Yo pensé que estábamos compartiendo pantalla. No, ahí tranquilo. Va. Ahora. Tranquilo. Tranquilo. No, que menos mal. Che, ¿contra quién dice? Sos malo, Beto. A ver, ¿qué año es Snow? Snow Red Hot. Año. 2006, ¿viste? O sea, ¿cuántos años? Una década antes a Despacito. Y de música ligera, año. A ver, vamos a ver. ¿1990? ¡Uy! Canon Pachibel. No, esto no es el Canon de Pachibel. La Pachanga. Vilma Palma. Año.
90 también, es el mismo año. 15 chorio, ¿quién hay? Ah, también tiene el mismo acorde. Sí. Ah, y ahí también a este último de hace unos años atrás, que debe tener también 5 o 6 años. Con cadencia de despacito, ¿no? A ver si hay una lista, música, si reacciona el cerebro. ¿Vos ves ahí, bicho? ¿Ves la? Vamos a ver. Vamos más grande a todo. Luis Fonsi, despacito. Cadencia, a ver, canciones con cadencia. ¿Qué serían los acordes? Sería si menor, sol, re, la. 25 canciones. Progresiones típicas de rock pop, 10 canciones que puedes tocar con solo 4 acordes, cómo componer canciones. Esta secuencia de acordes es, si lo consideramos esto como 6, no, sí, vamos a hacer cadencia, 6, 1, no, 6, vos pones así las progresiones, cadencia 6, 6, 4, 1, 5. El orden de los acordes, ¿no? Mira, acá está la lista. Mira. Hay más, ¿eh? Esos son los 4 más adelante. Estribillo de son. Ahí los lee ahí. Sí, el estribillo de son, el Lady B. ¿Y qué más? Progresiones de canciones típicas. Progresión. 1, 5. Beautiful y When I Come Around. De Green Day. 1-5. No, pero esta es la progresión 1-5-6-4. Es esta. No es esa la que buscamos nosotros. ¿Está con sueño? Vete, no, ¿no? No, no. ¿Qué dijimos? 6-4. Canciones con progresión. No es 1-5, sería 6. Claro, porque estos consideran 1 esto. 1, si, do, re, mi, fa, sol. 1-6. Bueno, vamos a tomarlo como 1-6. Toman como menor. ¿Ves que se pueden tomar de dos maneras? 1-6. 1-6. Re, si, do, re. 1-6, 3. 5. Vamos a ver qué onda. Ahí la 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 Haga. Tarariran, tarari, tarara, tarara, hey, oh.
hay una lista muy similes. ¿Qué lo parió? Mirá cómo. Nunca se me ocurrió buscar así. Y alguien la hace. Siempre alguien hace las cosas. ¿Viste cómo es? ¿Cómo es el internet y todo, boludo? Así es, por eso viste que vos dijiste, ¿te acordás el otro día las coincidencias que yo te dije, viste? Del Wing Wong Wear, ese, la gran telaraña, viste que yeah. Todo. Tal cual. A ver si pasa de hoja esto. Ahí va, ahí va, ahí va. Ah, sí, Resolve. With or without you, you too. Esta es la banda. Ah, estoy en la página 10, mira, me salté páginas, ¿no? Página 6. Pero mira, con los tres acordes, ¿no? Y todo dentro de lo que sería la tónica La. In the name of love. Mirá, semejante tema de YouTube, boludo. Cuatro acordes, la concha, su madre. ¿Cómo no se me ocurrió hacerlo a mí, boludo? La madre. Y mirá. Neil Young, dos acordes. Mirá. Oasis, dos acordes. Oasis, dos acordes. Y sí, boludo, ¿viste? Esto es como el que inventó el clip de papel, ¿viste? La otra vez escuché la historia, boludo. No sé cuántos trillones de dólares tiene el hijo de puta la familia, ¿no? ¿Inventó qué? El clip de papel, el alambrecito dobladito. De papel, ah, el clip del papel, sí. Los alambrecitos esos en U, que vienen todos dobladitos. Claro, sí. Bueno, boludo, hace, no sé, hace como 100 años, viste, un tipo dijo, y bueno, yo voy a inventar esto, viste, güey. ¿Cómo? Y hoy en día la familia tiene, no sé, cuántos trillones de dólares tiene, porque el tipo inventó un alambrecito para sujetar papeles. Y bueno. ¿Cómo es? Y lo tenés por un lado a Mozart, todos quieren tocar como Mozart, y vos decís, ¿para qué? Si con dos acordes, mirá, puede ser YouTube, YouTube, boludo. Claro. Mirá, ¿no? Sí. Las cosas locas que tienen. Acá están las vueltas de. Son 10 páginas, ¿eh? Ah, esa es la última. Ay, ¿Qué cancionero ese es tuyo? ¿Ese vos lo armaste? ¿Al cancionero ese que pasaste? ¿Cuál, bicho? ¿Esto? De todo el folclore que pasaste hoy con la partitura y todo eso. No, eso es un coso ese. Ahora el tucumano iba a mandar dos. No el tucumano, el saltiagueño, el EMA. El anterior. Eso en realidad es el. Lo próximo puedo agarrarlo si querés. Y lo vamos desglosando. Está bueno. Es esto. Bueno. El escritorio. No, pues está piola. Esto es lo que tengo para subir de video. Vengo escaso. He tenido hasta acá de alto de video para subir. ¿Sí? Otra vez sí, yo vi, estaba. Recordá que tenía hasta acá arriba. Ahora estoy flojo. Acá se está renderizando el fogón de ayer, mira. Ah, mira. Material alumnos. PDF, libro en PDF. La pomeña. Ese sí mueve. Que en realidad vos lo que tenés acá, negro, son los acordes, ¿no? O sea, si vos no tocás el punteo, no importa. Si no sabés leer la melodía. No importa, porque vos lo importante de esto es, mirá. No sé si esto por abecedario. Esto. Agitando pañuelo. Te pongo allá arriba esto. Sí. Luego que no joda. Que no joda el Beto. En el sol 7... Sol menor 7. Esta es la intro. Son los compases. O sea, si vos no sabés tocar la melodía, ves que no tiene nada, está vacío el compás abajo.
cadencia al bailar, hay dos en perfil. A compás 17 agitando pañuelos te di, cadencia al bailar, airoso perfil. Vuelta, yo me iré, tú vendrás, yo te llevaré, porque vos tocas acá, este compás es un do menor 7, esto es un sol menor 7. Yo me iré, tú vendrás, ah, bueno, me ves a mí ahí, para, o me ves, no me está. Pero me voy dando idea, digamos, sí, no importa. Me vas a ver al revés, pero... Me voy a poner abajo. Está compartiéndose, ¿no, bicho? Sí. Sí, ahora sí, pero ahora no veo la partitura. Pará, vos también querés ver todo junto. Déjame que me agrande un poquito acá, ¿sí? Ahí está. Y ahora vamos a la partitura. Vamos, muchachos, era esta. No, no era esto, no era internet. Era PDF. Ahí está. Y ahora va a Skype. Esto es el video y Skype está acá. Y abro la partitura. Ahí está. Estamos hablando. Mira, es fácil, porque vos, si vos agarras, vamos a enangostarla. Esto es laburo fácil. Primero tenés la letra. La letra anterior, ¿cuál es? Chalala y tierra mojada. No sé cuál es esa. Estamos en la A mi vieja, no sé cuál es. A la mujer de mi valle. Acá está el cancionero, mira. Está en la lista. Samba, Vidal, Wayne, Cueca. Bien, llamame. Sí. Chacarera. Déjame que me vaya. Página 72. D, ya me pasé. El arriero, 72 era, viste. El arriero va, duerme negrito. Doña Ubenza, ando llorando pa' adentro. Está la letra. Déjame que me vaya. Esto está en... Sí. Empezar acá, este, el compás 9, ¿ves el 9? ¿Ves tú ahí? Sí, sí, sí. Que lo estoy marcando con la manito, ahí empieza el tema. Si no la sabes leer, ve que te das cuenta que es trunca porque termina el compás con los tres tiempos. Una chacarera normal termina ahí. Ah, en... ahí. Ah, ahí. Está. Y esto es lo que le sobra, ¿ves? Me venía a decir a mí que termina antes. Contá los compases. Aunque me duele el alma, dos. Y tres, cuatro. No, este era intro, perdón. Eso era intro. Uno. El compás termina en la barra. Uno. Sí, dos. Sí. Tres, cuatro. Sí. Ya está lleno. 5, 6, 7, 8, ahí terminaría una chacarera simple. 9, 10, 11, 12, en vez de meter un si menor acá, estira el dominante. ¿Viste que voy a decir que termina en el dominante? Claro. O sea, el compás 12 empieza en dominante también, porque acá cae una simple y después cae, ¿ves? El si menor. Habría que buscar ahora una chacarera que no sea doble, que no sea trunca, pero mira, ¿ves? Fíjate esto. Voy desde el compás 9. Aunque me duele el alma y se me quiebre el pecho, déjame que me vaya. Voy por este ahora. Acá. A olvidarme tus besos. Son los 7. Déjame que me vaya. A olvidarme tus besos. A olvidarme tus besos. Cae, ¿ves? Cae en la última negra. Ahí, justamente donde me quiero agarrar. Ahí ve, ese si menor. Esa negra, ahí. Sí. Vamos a buscar una chacarera que no se trunca. De los angelitos.
tan tarara, taratán, tan tararí, taratán. Esta es. Empieza. Esta no sé si es doble. Vamos a leer la partitura. Re menor. Termina la intro, ¿eh? Esa doble barrita, o compás 8. Compás 9 es adentro. También trunca. Termina tara, tararí, tararira. Estas dos negras, ¿eh? Ahí terminan las chacareras simples. ¿Dónde pongo la manito? Claro. Ahí. Cuando sobró notas, es trunca. Vamos a buscar otra. ¿Está? ¿Está? De acá, de este compás. Déjenlo a mi corazón que siga contento y nada más. Déjenlo que cante alegre, no quiero que tenga algún pesar. Termina en el 1. Esa no es trunca. Y esto, para papá, pa, es lo que usa la introducción, pero no es trunca. Ahí terminó. Primer tiempo. Claro. Deja que tenga algún pesar. Es una sílaba. Déjenlo a mi corazón que siga contento y nada más. Déjenlo que cante alegre, no quiero que tenga algún pesar. ¿Ves que cae re menor? Pena. ¿Y cae la nota? ¿Cae esta? Para pa, pa, pa. Y eso es parte de la intro. Pero está después. Pero terminó ahí. Exactamente. Terminó en el 1. Joder. Grande Peteco. Yo lo banco el Peteco. No, en serio. Apreté con todo el hombre. ¿Qué otra habrá? Volvamos a la grilla. Dijo Peteco en un encuentro en el estudio que se arrepentía de no haber estudiado. Pero así mismo sabe mucho. Claro. Porque todo lo que aprendió, lo aprendió solo. Fue autodidacta y aprendió sí. Tocar de otros guitarreros. Y aprendió a tocar solo el violín y todo, pero dijo, me arrepiento de no haber estudiado porque dice, capaz que hubiera sido mejor. Y podría seguir estudiando, podría poderse estudiar también, o sea, no, eso de arrepentirse. ¿Qué onda? Es más, ¿cuántos que han estudiado después que la pegaron? La otra vez contaba el Guillermo Badala, que los de Catupecu Machu, el que se acuerda se mató el bajista. El embrujo de mi tierra. El bajista se mató, ¿te acordás? De Catupecu Machu. Sí. Bueno, acuérdate, lo olvidado y entre mi pavo, están cerca. Y Juan del Monte, hay tres al hilo. ¿Desde qué página vamos? Del 82. Se mató el de Catupecu y lo fue a ver ya cuando eran consagrados los vagos que llenaban el estadio y todo. Y dice, Guille, quiero aprender. Sí, pero ponen un rolo, no sé cómo se dice. Pero si, boludo, ya ustedes están llenando el estadio, están, no sé. Sí, no, dice, pero a mí me da cosa, boludo. Yo llegamos donde estábamos, pero fue suerte. Dice, yo quiero aprender con vos, boludo, con el Guille Badalá, que el bajista, que tocó con Fito, con el que se te ocurra, ¿no? Yo quiero aprender con vos, yo quiero aprender, dice, porque yo toco, pero no sé lo que estoy tocando. Y yo me gustaría saber lo que toco, dice. Ve que se puede estudiar. El loco empezó a estudiar y al mes se mató, boludo. Ah, y al toque, pues. Al toque. ¿Qué lo parió? 82, dijimos la página. Thank you.
termino el compás 12. ¿En qué termina? Nula. Eso, Beto. Quiere decir que hay una sola, no importa la. Es una sola nota, termina en el tiempo 1. Porque vos tenés que llenar el compás. El compás se llena de alguna manera que sume 6. 6 corcheas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 8 son 6 corcheas. ¿Cierto? 6 corcheas y 6 corcheas. Está el compás lleno. Está el compás lleno, está el compás lleno, está el compás lleno, está el compás lleno. Cuando termina en la figura, la blanca dura 2. Sí. El puntillo dura 1, 2 más 1, 3. 3, que a la vez hacen 6 corcheas. Porque esta blanca hace 4 corcheas. La blanca dura 2, pero la corchea vale la mitad. Ahí tenés 4 corcheas más el puntillo 2. Termina el tiempo, termina el primer tiempo. Mirá, te voy a contar si quieres cómo es la vida en mi pago. La pucha que es un halago. Contarte con alegría. Perdón por mi fantasía. No te ves al tiempo. No hay otro compás 15, 16, compás 17. No hay otro, el E7 antes que dice 12. No hay otro Santiago. Tac, tac, voy de arriba, del 1. Dejamos la vista abierta por la vista mañanera. 15, y un ritmo de chacarera te pone el alma de fiesta. Alma de fiesta. Te prepara para entrar al 1 de nuevo allá con el E7. ¿Se entiende? Viste que dice 1, no dice 12 acá, dice 1 y 2, dice. ¿Ves? Mira, ¿qué quiere decir? Que repite una vez y repite dos veces. Y a la tercera vez sigue con esta. Tara, has de llevar para siempre. Y bueno, engancho una estrofa más, porque es la vuelta sin introducción, ¿ves? Es la manera de escribir una introducción. Introducción 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de intro tiene, ¿no? Para, pa, pa, pa. Te voy, está acá, ¿ves? Te voy a contar, y ahí empieza la canción. Te voy, arranca al final de la intro. Te voy a contar si quieres, entre esos siete. Te voy a contar si quieres, cómo es la vida en mi pago. La pucha que es un halago, contarte con alegría. Perdón por mi fantasía, pero no hay otro Santiago. Esa vuelta se las hace porque está. Pero lo que está ahí escrito es lo que va obligatoriamente. Está perfecto esto. Vos no hace falta que lo leas. Viste hoy el dilema, uy, no, pero leer la música. Pero loco, esto está. Esto es. Claro, la chacarera. Los acordes, claro. Están los acordes. O sea, está el compás. No. Vos sabés que está el compás. Está el compás, está el acorde. Nada más, bicho. Y el embrujo y la otra, ¿cuál era? El humo aguaqueño. Está buena. Pero antes había otra, ¿te acordás? Antes del embrujo. Entre mi pago. El cosechero. Él en. Está después. El olvidado. Ahí está. Papá, do menor. Cuatro compases. Ta 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 ta. O sea, claro. Es porque el que lee a primera vista sabe que tiene que tener cuatro compases por renglón, porque es una cosa estandarizada ya. Esto te lo agarra alguien, toca folclore el mundo, un bajista, y te lo hace bosta esto.
Porque es 6 por 8. Y vas tocando y van improvisando arriba, ¿no? Compás 9, que sería el adentro. De tu palo soy 10. Hijo de tu cuero, 13. Soy el olvidado del alcance. Mira, re disminuido, qué cara zarpado. De la alcancía del tiempo. El que se quedó de pie poniéndote el pecho. Perfecto, ¿no? Dos sostenidos. El pardo Alejo no lo conoce. Aníbal Sampaio, de lado de ustedes, allá del litoral. El quebradeño, el ciclanteño. ¿No te decían el ciclanteño a vos? ¿No? El ciclanteño, no me decían. Cara de roca. Mástica. ¿Eh? No, digo. El violín de Becho. Billete 100. Cara de roca. Tiene cara de roca. Este también es el clanteño, ¿viste? Cara de roca. Che, entre mi pago estoy buscando. El LN, el violín de Becho. Elogio. No, me pasamos, ¿no? Entre, es antes. LMN. Ah, no, después. Entre mi pago, acá viene. Re menor. Ve que yo ya veo la clave y yo ya sé en qué está esto, porque yo sé, sabiendo que está así. Si tiene si bemol, por el círculo de quinta, bicho. ¿Te acordás cuando empezamos el círculo de quinta? Si es un solo bemol, la hojita, con un solo bemol, una alteración, un solo bemol, es re menor o fa mayor. La chacarera no puede estar en fa mayor porque es re menor, ya la sabemos que es menor. Y acá está, ¿ves? Debe repetir ahí mismo. Ah, no. Están los ocho. Ah, repite completa, ¿ves? Para, mira, re menor 7. Acordes de jazz. Adentro. Compás 9. Siempre el 9 es el adentro, porque suman los 8 de intro. Tercer renglón empieza. Fue mucho. Compás 17. ¿Y cuál termina? El lo que buscaba por ahí en el 1. Y estas son notas de la intro. Pero termina en el 1. Exacto. No está lleno como este compás. Este compás está lleno, mirá. ¿Lo ves lleno este? 1 y medio, 1. 0,50. 0,50, 1. 0,50, 0,50, 1 más 0,50, 1,5 y 1,5, 3. O 6. 6 corcheas. Vos tenés que sumar 6 corcheas como quieras. Eso es matemática. Acá las tenés las 6 corcheas, ¿eh? Claro. Si no tenés esto, que equivale a 3 corcheas. Que equivale a 3. 1 y medio y 1 y medio, 3. Esto equivale a 2 más 1, 1 y medio. 2, 2. Dos y medio, tres. Es matemática, bicho. No hay otra. Tres. Termina en el uno, ¿eh? Eso quería ver yo. Gatito las penas. Este se va a volver loco el Timothy. Mi menor. Y pide un mi con un mi con sol. Ah. Compás 10 en este caso, no en el 9, dice 9 vos. Tairara, sí, vos pisa el 9. Cuando la pena entra. Cuando la pena entra, no hay quien la pueda. Tai, compás 14. Pa, 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 pa. Allá, ahí arribita. Mi vino, mi vida, la lechan pa' afuera. 22. Es un cuchillo sin hoja. Sí, fa sostenido con mi. Cuchillo sin hoja. Que se vaina dentro del pecho. Y aquel que pa' la mano suena.
30. Ay, Vini, 31. Vos lees el compás. Chasqueás el compás. No importa lo que esté adentro de la partitura, negro. Dale bola arriba. La sol, si 7. Mira, voy del 18 al, a lo que sigue. Es como cuando yo los escribo uno al lado del otro, ¿viste? Que los escribo con la barrita separada. Porque hay que separarlos para saber que son enteros. O no. Porque en estos son enteros. ¿Eh? Son todos enteros, por suerte. Pero voy a agarrar una samba. ¿Qué es esto? Guanuqueando. Uy, ta, 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 ra, 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 ra. Pa, 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 ra, ra. Eso no salta copyright. Con el monte. Mira, do sostenido menor. Chacarera amanecida, esa que canta el zorrito, el que lleva la garrina y que se lleva sol. Juan Panadero, mira, samba. Compases enteros, si tenés dos a tres acordes, tan, pam, pam, eso sería. ¿Se entiende? Está tremendo. Perdón, empezaba en el compás 10 el tema, qué boludo. Qué lindo que yo me acuerde. Mira, las 7, re 7 van cortados en el primer tiempo. El compás 10, ¿no? Qué lindo que yo me acuerde. Sol max 7, pero hace sol. De Don Juan Riera cantando. Compás 14, ¿qué hace? Le gustaba lo. El final 2. ¿Cómo le iba a robar? Ni queriendo a Don Juan. Mira lo grave. Ni queriendo a Don Juan. Ves que están hasta en la partitura, están abajo. No importa que no los entienda, pero está abajo. Ni queriendo a Don Juan. Ra, ra. Compás 23, 25. Si a los pobres les dejaba de noche la. Si vos respetás los compases y sabés la letra. Del 9, ¿no? Con
contarlo. 1, 2, 3, 4 en re menor. El signo por ciento es que sigue en el mismo compás. Juan Azul. Flor del Alto Perú. Al otro canibal. ¿Cómo el ritmo? ¿Dónde está el compás? La amorosa. Ahí está. La amorosa es la que hacíamos con Popovich, ¿no? Era no. La otra. Sol menor, porque sol menor. Ah, la intro es menor y mayor. Acá, esta es la adentro, mira, ¿ves? Sol, Max 7. Siempre bueno ser el Max 7 los yaceres, pero un sol. Arden mis labios por ti. Muriéndome de amor. Acá estoy, ¿no? Compás ahí. Voy ahora al 23. Voy a poner la estrofa completa ahí. Ahí está. Porque eres mi dueña, santiagueña de mi corazón. ¿Ves cómo está el final del último? Tercer tiempo, el re, ese lo pondríamos entre paréntesis nosotros, pero está ahí. ¿Ves? ¿Se entiende el paso? Voy de acá, del 13. Porque eres mi dueña, santiagueña de mi corazón. Porque eres mi dueña, santiagueña de mi corazón. Repite. Desde el 9, ¿no? Pausa. A mí, ve que hay una sola notita y después queda vacío el compás. El 10. Temblando vuelves. Es más, hasta aprendes de a poquito a leer las figuras musicales. Porque vos tenés 6 notas. Temblan, temblan, temblando vuelves a mí. Son las 7 sílabas. Temblando vuelves a mí. ¿Cuántas hay? ¿Cuántas notas tenés hasta el re 7 y la pausa? Beto, ¿cuántas? Palito. Temblando vuelves a mí. Hay 7, 6. En un compás y una solita en el otro. Temblando vuelve. La 7 ahí. Besa a mí. Dejándome tu adiós. Tus manos pequeñas santiagueñas de mi corazón. Tus manos pequeñas santiagueñas. Sol menor, tal cual. Dormirán mis ojos. La ha disminuido. ¿Qué hijo de puta? Dormirán mis ojos sobre tu pelo como en las sabras del sol. Amorosa flor de mi tierra, piel santiagueña, dulce como el mismo. En el primero y se acaba todo lo demás vacío. Mejor ejemplo. Ah, bueno. La arenosa. Re menor. Thank you.
El agua el del 10, perdón, el agua del chaquí, el agua del chaquí, para toda la siembra, cuando uno se va y no canta llorando y lo sueña. Ese re 7 del compás 14, 15, 16, 17 es menor. Cantando llorando y lo sueña, le faltó la M ahí, Pero un error, ¿y cuánto encontramos? Arena, ahí va, arena. Arena, arenita, arena tapa mi huella, para que la bendita y yo vuelva a verla. ¿Ves que este es eso? Le faltó a esta, mira, a ese ahí. De acá, le faltó el guioncito, Pero un detalle mínimo, para que la bendita. Claro, azul. Todos esos acordes raros. Pero no importa, es re menor. No hagas más de re menor 7. Se evita, bicho. Lo que no se evita es el mayor y el menor. Y lo que está entre medio se negocia, si se hace o no. Pero esto sería un arreglito ya interesante de algo que está simple. Claro. Esto es Lala. Mejor ejemplo, que solo me voy quedando, mi viejo tunal. 13. Oyendo cantar al río para el carnaval. ¿En qué termina? Para el carnaval. Está vaciazo este. ¿Qué lo hacemos? Ahí está muy vaquez, no es trunca. Cae. Que solo me voy quedando. Mi viejo tunal, oyendo cantar al río por el carnaval. Y ahí termino. Por el carnaval, queda sonando. Por el carnaval, pam, pam. Lo escribo así, re menor, sol menor, re menor, listo. Sol menor, re menor, la siete, re menor. Amalaya con la suerte que a mí me ha tocado. Andar por andar cantando sin ser escuchado. Vuelta, dile chacarera a esa flor azul. Que de noche yo la busco por la cruz. Y termino ahí, por la cruz del sur. La Gorostialista. La López Pereira. En re. Do, la, si, do, re. A ver qué onda con este, si están de verdad los compases. Te acuerdo que le faltaba un compás. No quisiera olvidarte.
14. Tu imagen me persigue, tuya es mi vida y mi amor también. Y cuando pensa a ti. A ver, esto vamos a chequear. Y cuando pensativo. Y cuando pensativo yo solo estoy. Lo sacan al compás ahí. Acá debería haber uno más. Y cuando pensativo yo solo estoy. Deliro con la paz del. Acá hay uno, dos, tres, cuatro. Esta está bien. Acá hay algo, a ver. Y cuando pensativo yo. ¿Ve que hay tres? Uno, dos, tres. Fíjate cuánto trae la samba desde que empieza. Yo quisiera olvidarte, me es imposible, mi bien, cuatro. Pausas al final. Está la pausa final, es tan gráfica, mi negro. Cuando voy a empezar a entender esto, porque esto está lleno. Mira, yo quisiera olvidarte, me es imposible, mi bien... Tu imagen me persigue, tuya es mi vida y mi amor también. Y cuando pensativo yo solo estoy, deliro con... Falta un compás ahí. Ahí falta un compás. Y cuando pensativo, tararara, yo solo estoy, deliro con... La falta uno. Porque falta uno en la partitura original. Pero todo el mundo la canta así, entonces por eso han hecho 3B. Porque falta uno, el famoso mito de la loca Pereira. Uya, ¿qué hice? ¿Qué hice? Uya, propaganda, ¿no? Le cliqué ahí, le provoqué, esta está nostalgiosa. Llevó el alma de Falú. Temazo. Esto está en re menor también. Nostalgiosa llevo el alma por las calles de la ciudad, justo acá silbido la, suspirando a zambas, esto es tremendo, zamba se me va. Es esa figura musical, ni un yacero la hace. No la podía escribir más que Falú, boludo. Estamos en tres tiempos y mete cuatro figuras. Suspirando a zamba, se me va. ¿Viste lo que es? Música de la puta madre. Nostalgiosa. Tararaira, tararaira. Mira, esto es el nostalgiosa. Llevo el alma por las calles de la ciudad. Justo a campo, mi silbido largo, largo. Suspirando a zamba se me va. Tremendo. Justo acá, tararara, suspirando a zamba se me va. Es dificilísimo cantar eso. Cantarlo, digamos, si no sos cordobés. Suspirando a zamba se me va. Estás tocando en 6 o en 3 y dividí en 4. Escucha cómo suena. Justo acá, por el silbido largo, suspirando a zamba se me va. ¿Viste qué difícil? Justo acá, por el silbido largo, suspirando a zamba se me va. Vuelta. La montaña alimenta mi voz, como el río que corre hacia el mar. Alma mía, fugitiva, golondrina de mi soledad. Oh, y esto está hermoso, negro. Uy, me perdí. Me hizo perder. Me perdí. Estribillo. La montaña alimenta mi... Compás 22, ¿eh? La montaña alimenta mi voz, como el río que corre hacia el mar. Alma mía, fugitiva, golondrina de mi soledad. Pa, 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 pa. Me la encuentro al nada y nada.
la nostalgia. La nostalgiosa. Me la voy a escribir. Nostalgiosa. Para el próximo fogón. La buena es. Nostalgiosa llevo el alma por las calles de la ciudad, justo al campo mi silbido largo, suspirando a samba se me va. Eso, suspirando a samba se me va. Es tremendo frasear eso. Por las golondrinas, con las golondrinas volverán. Tremendo. Zambón, boludo. La oncena. Oh, está tremendo también. Tara, tara, la chacarera. Es delirio. La pobrecita. Ta, 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 ta. Este es lo que hicimos con cosas. La llama la pobrecita porque está samba. La pomeña, a ver la pomeña. Este es lo que hicimos con el. Que de ahí me acordé. Con el salteño en la tarde. La acompañé Claudio Puyo cuando vino acá yo con esta samba. Eulogia también la pobre. Y de dar su ternura, si pasa sobre la arena y va pisando la luna. ¿Ves que no necesitas saber los acordes? La música, el pentagrama. Si pasa sobre la arena, es más, las sacas, haces cuadrículas de cuatro por renglón, dejas un espacio y pones el acorde. Si hay uno, si hay dos. Mira, yo voy a tocar. La voy a tocar y vos te la vas a imaginar. Voy del compás 9, ¿eh? Adentro. Lindo. Pero no hace falta que leas mi bemol con sexta, mi bemol. Carnavaleando. Mayor es puro, no importa el maxi 7. Carnavaleando. Después lo amariconás donde vos quieras, pero la idea está. Voy al estribillo. El estribillo empieza. Mira el estribillo. El sauce de tu casa. Sol menor con bajo en si bemol. Quizá te está llorando. Voy al 25. Porque te roban eulogía. Carnavaleando. 29. Porque te roban eulogía. Listo, pon precosquín, boludo, esto. La muchachera, la chinitera, no tiene casa. Esto era muy machista, boludo.
anda soñando con el domingo que no le alcanza, le alcanzaba el sábado. Pobre mi negra. Hasta el suelo se nos roba. Mi negra lava todas las penas y en su sonrisa sueña que sueña. La muchachera, la que se queda enamorada. ¿De algún ranchito donde se grilla? Taratatarata. Del dúo salteño. Tairara, la sachapera. A ver, otra doble. Vamos a ver los compases nomás. Mira. Esto es lo que va a venir una chacarera. Ya sabes si es trunca doble o simple. Lo simple. Compás 12. Es doble. Esta es doble. Pero no es trunca. Doble, pero no es trunca. Pero no es trunca. Esta es doble, pero no es trunca. Te enfado. Intro, 2, 7, fa. Con la chacarera doble se curan todas las penas. Parará, tarará, tarirarirarira. Tarará, 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 tarará. Nueve. Donde los montes, donde están la nainana. Trece. En la vida la cantando copla se queda. Diecisiete. Con la chacarera doble se curan. Temprana y la samba. La vieja, ahí está. Ajá. Vamos, la vieja. Y empieza en el compás. Mirá, mirá qué guacha. Compás 7. ¿Cómo está? ¿Qué iría ahí? Ahí terminaría la blanquita con puntillo. Claro. Eso estaría vacío. Pero que termina en dominante, como vos decías. Vos dijiste que terminaban en dominante, ¿te acordás? Que vos dijiste que no terminaban en tónica. Claro, acá va la tónica. En el, mira. Uno, dos, tres, cuatro. Esta chacarera es trunca, alma y vida de Santiago, vieja como los coyullos que cantan allá. Ahí terminaba uno común. Una que copa. Cantan allá en mi pago. Y estas son las notitas que lo cagan al Timothy. Canta ta 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 ta. Pa, y se pega, porque terminó ahí y empieza pa 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 pam pa, se pegó. Claro. ¿Ves? Negro y pegado. Habría que agarrar el costado acá y decir, bueno, abro de nuevo el archivo y pongo una final de una simple para que veas exactamente. ¿Pero ves que está lleno? No, pero se entiende, sí. En el dibujo se entiende perfecto. Está muy bueno el cancionero. Los sueños escondidos. Acá hay otra. Este empieza, compás 2 empezará. Tantos sueños escondidos. ¿Dónde empieza este che? Tantos sueños escondidos.
empieza acá. Tararay, toma el 7. Tantos sueños, tantos sueños. Menor sexta. Tantos sueños escondidos en la tira y. Yo lo respeto, pero también es trunca esta. Yo respetaba la notita donde iba, ¿viste? Por eso me sonaba duro, pero porque no la conozco la letra bien escrita, ¿no? Zambón, Maturana. El que canta es Maturana. ¿Este cómo era? Chacareras son mensajes de mi. Chacareras son mensajes de mi tierra santiagueña, aromada de tus cales, florcitas de yerbabuena. Este no me se me hace que no es trunca. ¿A vos? Ahí está. No. ¿Viste no, no que no? ¿Viste lo que es la intuición, no? Pero así. Y estas dos, no, a ti te voy a decir, sí, pero estas dos son esas dos. Claro. Que de algún lado vienen, vos el compás lo tenés. Cuando empieza tarde, ¿viste? Y así, tararán, esas son que son las entradas más difíciles. Cuando el compás está después, bicho, ¿viste? Exactamente. Y el compás, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá. Empieza, chacareras son. Chacareras, chacareras son mensaje de mi tierra santiagueña. Ta 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 ta. No me acuerdo la intro, pero chacareras. ¿Ves que está en el 1? Chaca, mira, chaca, chaca, chaca. Esas son otras chaca. Chacarera, chacarera, chaca. Esas dos corchaditas solas. Y acá de la manito, ¿ves? Chacaré, y aquí empieza, chacaré, y empieza en la tercera figura, chacarera, sos mensaje de mi tierra Santiago. Voy acá, Genia, tara, como no cantarte, si son mi alegría, y será. Corchaditas son las que le faltan a la última blanca para que se trunca. Claro. Esas dos corcheitas son que si fuera trunca las tendría en el final. Claro, las tendría completa con música. Pasa que esas son de las que vienen después. Exacto. Nadie bailó porque se va. Buenas noches. Me voy a dormir. Vamos en Onia. Me he dormido. Igual ya me hice que está hoy, pero. ¿Ah, sí? De allá y te. Más vale, dice. Puente carretero, con esta nos vamos. Puente Carlos. Está en la, en re. Hace re más 7. No hacen ese en el puente de carretera. Mira lo que te pide. No, además es. Están acá estas otras, pero no es trunca. Puente carretero. Tatán. Esas son del papampín, papapam, pam, papam, del papapam, ese no. Desde el puente carretero. Papapam, papapam, pam, papam, pam, papam, pam, papam, vacío. Papapam, papapam, pam, papam, pam, papam. Compás 9. Es cuna de mis recuerdos. No, compás sí. No es cuna de mis recuerdos, de amores y de nostalgia, corazón entrelazado entre Santiago y la banda. Pa pa pa, pa pa pa, pa pa pa, ta 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 ta. Última del 9. Será el puente carretero que va cortando camino para llegar al brazo donde me espera un cariño. Sin hoja, aroma Santiago manda. Y silencio, porque termina. Ahí han puesto un silencio de corchea porque hubo un error musical, porque le ponían blanca con puntillo y listo. Pero claro. Eso fue para decir tapo, o le pongo blanca ahí, pero termina en el 1. Letal. Si no hay nada después del 1, Beto, es gráfico.
en Exacto. el 1. Como cualquier samba, y recuerdo para caray, mirá. Fíjate el final del compás. ¿En qué tiempo? Uno. Uno. La música del mundo termina en el uno. Bueno, esta ya la maquiando para mí, no sé. Carnota. Mira, sí. Llévatela ahí, corta. Y eso es intro. Esa la habíamos hecho con coso esta. Sí, la cintura es un junco. Con el año pasado con Gastoncito. Tengo un candombe para Gardel esta noche de Rada. Tonada del viejo amor, Beto. La tuya. Mira. Fa. En fa está. Empieza la notita. Y nunca, ¿ves que hay un la suelto ahí? Y nunca. En la arena me escribía. El viento lo. Mi bemol. El viento. Re, fa con bajo el mi bemol. El viento lo fue borrando. Si bemol con bajo con re. Y estoy más solo, tremendo acorde le he metido, mirando el mar. El viento lo fue borrando. Y estoy más solo, mirando el mar. Vuelta. Herida la de tu boca. Sol. Que lástima sin dolor. No te no tengo mi bemol, no tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. Está tremendo, bicho. La busqué por donde la busqué, está tremendo. Está muy bueno porque el punteo, la melodía se pasa tan simple o se aprende a leer por ahí piola. De paso empezás a entender estas cosas. Dos bemoles en la clave. Ah, ahí que está. Sol 7, do menor. Y está en sol menor esto. ¿En qué termina la canción? Tenés que ver en qué termina. Sol menor. La armadura de clave tiene dos bemoles. Y vas aprendiendo ese tema. Van grabando data de a poquito. Ah, dos bemoles en la clave. En el círculo de quinta con dos bemoles estoy en sol menor. Escala de sol menor. Y dale para la copla. Y dale, tengo una copla. No, me la vas re mayor. Dos sostenidos. Vidala del último día, no sé cuál es, pero está en la mayor, porque tiene tres sostenidos en la clave. La mayor, más 7, si menor, con bajo en la. Vidala, a veces, esto es menor, sigo a mi sombra, mi menor, ¿viste? Un solo sostenido en la clave. Viene clarín, vidita, y ya me voy menor. Si menor, dos armaduras de re. O re, o, y va a tener un re en alguna parte del tema. No hay ningún re. El loco se puso a echar. Ay, hay re. En contra. Ay, hay re. Hay algún si menor, re. Listo. Viva Jujuy es menor. ¿Ves que esa data vos tenés que tenerla de antes? Dos menores, sol menor. ¿En qué estamos? Sol menor. ¿En qué termina? Sol menor. Volveré siempre a San Juan. Volveré, volveré. Mayor. Por las tardes de sol y de Alameda. Sol menor. San Juan se me vuelve tonada en la voz. Si eso quiere menor esta samba. Samba de los Anos, cielo arriba, menor. De Jujuy, camino a la Puna, me voy la menor. Ninguna en la armadura de clave intacta. Ve que no hay sostenido ni bemoles. Do. Do o la menor, tal cual. La. Cielo arriba, ahí empieza. De Jujuy, camino a la Puna. Está tremendo, negro. Estamos en la Z ya. Samba de Manchi Papel. Ah, del negro Aguirre, esta más nueva. Samba de Vargas. Formaron los riojanos.
Mi menor. Ta tan ta tan ta tan tan ta tan ta tan ta. Está muy buena. Muy básica, ¿no? Samba de Argamonte. La noche que ande Argamonte tiene que ser una noche negra. Si na ni na na y na na y na. Mi mayor. Cuatro es la clave. Samba del Carnaval. Vengo desde el olvido. Esta quería hacer una vez, ¿no? Toro serrano. Mayor. Menores. Re menor. Vengo desde el olvido. Mira qué tal, padre. Están muy bien, ¿eh? Samba de Chahuanca. Ah, chan caliente, los bombos picando, la selva turbia. Mientras Juan Chahuanco herido se va sangre hacia la luna. Ojo, esta le canta la Irina. ¿Ah, el sí? Otro día le cantó, sí, le cantó en el fogón, ¿sabes? Porque la María Teresa dice, no, porque yo vi un video con Irina cuando cantó Samba el Chahuanco y dice, a mí me encantaría cantarla. ¿Ah, sí? ¿Chahuanco? Dijo Irina. Vamos, y la largó, ¿viste? Como si nada, ¿viste? ¿Chahuanco? Abre los ojos. Parece, ¿viste? Un pico de ese pichón de búho que se atora, ¿viste? Con raqueta. ¿Chahuanco? Hacia toro con raqueta el pichón de búho y ahí arranco. ¿La Teresa que es mujer grande también? No, la Tere tiene 29, cumple 30 horas la Tere. Ah, joven. No, re, pero aparte vos viste la dulzura con cantando y decís, no, y no me sale, disculpe, todo, me voy a una voz, boludo. Ah, ¿viste? Ese tipo que no sé, hay discurso, qué problema, hay que... me salió mal, callate, no digas nada. Estábamos todos chochos. ¿Cómo salía? Y dice, ay, no sé. ¿Qué? Mira, si está terminando de renderizar el video ahora, 92%. ¿Viste? Se va a subir paso maestro. Samba por vos. Yo no canto por vos. Samba soltera. Esta no me sé cuál es. Y es una recopilación tremenda, ¿eh? Y hay otro, me dijo, este creo que es el 1, no sé de qué año es este. Porque me dijo el santiagueño, el Emanuel, que hay dos libros. Él tiene los dos y nos iba a mandar, me lo iba a mandar ahora. No sé si este pequeño será, que dirá, de si es del 2006 este. 2007. Que hay otro del 2010. ¿Ves que acá dice cómo son los frecuentes reuniones musicales? Los estándares de ya, el típico formato. Es la armonía básica. Armonía básica, ¿eh? Porque es como... armonía de fogón, negro. Armonía básica y la melodía. Está muy bueno. Está bueno, ¿viste? ¿Qué le vamos a hacer, negro? Y hace años que lo tengo. Y es más, con el Daniel de Mendoza el año pasado y los tangos, hay otro de tangos también, que es lo mismo, ¿eh? La melodía pelada y los cosas de los tangos. Se han hecho de todo, ¿eh? Sí, hay de tango. Sí, de todo inventado ya. Pero los yaceros son los que arrancaron con esto. Escribe la melodía y eso. Entonces vos le ponías la partitura donde iba en un bar y estaba. Es como el cancionero que estaba en el bar, digamos, ¿no? En el atril. Entonces se subía el que quería. Ahí está. Y ahí está. Lee, ¿en qué está? Listo. Y el guitarrista al lado, ahí los acordes. Tocaban. Y después le cuál es la gracia, que cada uno en el jazz, como en el folclore nuestro, le da su versión. Porque esa es la que va. Si no sos compositor y vas a cantarla. Vos vas a salir a cantar la ley de la trampa igual que el chanqueño, no hace falta. Hacé tu versión, digamos. Hacé tu arreglito, tu versión distinta ahí. Y es eso. El sábado canté una de Abel Pinto. Yo canté, quisiera ser una gota de sal. Re romántica, ayer estaba hecho un dulce yo. Ay, la puta, ¿le metiste una romántica? No, le metí mucha romántica ayer. Vos, ya lo va a ver el fogón, ya va a salir. Le metiste una romántica. Puta madre. Metí esa, como quisiera ser una gota de la samba del cielo de Fito. La vida es una hoguera que quema toda ilusión. La vida también regala gente divina, ¿viste? De corazón. Y saqué el pecho. La vida también regala, ¿viste? Sí. No, el repertorio que tengo ahí. Ese repertorio erógeno. Para cuando se enamora. Claro, dice que hay que tenerla siempre al repertorio, ¿viste? Así Betty, querido. ¿Te iba haciendo, bicho? Sí, me voy a dormir una horita y media, dos, boludo. Tres horas le clavamos a Betito. Qué lindo. El tipo que se preocupa porque las clases pasan a una hora ahora, ¿viste? El tres horas clavó. Qué edad. Betito. Es la magia de la noche. La magia, ¿viste? ¿Qué hora es? ¿Te va a dormir? Encima le metiste grabación completa. Ah, estás grabando todavía. Viste que cuando hablamos pavada.
No, pero es que no hablamos pavadas, nunca hablamos pavadas. Pues de acá van a salir dos videos, tres, no sé, algo sale. Siempre salen cosas. El de Ojalá y del Folkloration. ¿Viste claro. eso? Aquí salen dos. Podés dividir en dos videos. Tal cual. Bueno, Jesús. Bueno, nos vemos mañana, bicho. Venís y saludar a la gente. Vos, ¿eh? Entró misión, no dijiste nada, entró. Están entrando y no saludás, ¿eh? Sí, le saludé al misionero, sí. Ah, ¿lo saludaste? Sí, te dije lo mismo que le dije a vos. Hola, vamos misiones, vamos al litoral, falta un correntino. Ah, sí. Está. Bueno, mi negro. Nos vemos, Jesús. Un abrazo. Suerte, mi negro. Gracias, mi negro. Suerte, bichito. Chao. Nos vemos. Pórtate bien.